Buenos días a todas y a todos. Imos comenzar o pleno ordinario da Deputación de Pontevedra de 24 de novembro de 2017. Antes de comenzar coa orde do día, hai unha petición de palabra da Asociación de Veciños de Lasedo e vai a intervir no seu nome José Ignacio Toriño Paz. Ten a palabra por 5 minutos. Disculpe un segundo, que va a tener que volver a comenzar porque no sé qué pasa con el sonido. Espere un segundo. ¿Sí? ¿Está? A ver. Traen otro. Son las cosas del directo. Sí, hola, sí. Ahora sí, gracias. Sí, disculpe. Es para ponerme más nervioso. Señora presidenta, señores diputados, a punto de aprobar sus presupuestos como parte de la actividad de esta Cámara, me gustaría recordarles un pasado cierto, de tiempos muy difíciles, en los que la Diputación contó con una estimable ayuda. Leo literalmente. Esperan todos los diputados su llegada para reiterarles su consideración de tan justamente merece, como la de toda la provincia por sus rasgos de puro altruismo en favor de las instituciones benéficas provinciales, que por nadie han sido igualadas. Esto es un breve fragmento de una carta de Javier Puig-Llanes, presidente de la Diputación, en 1938. A esta se suman docenas más, también de Rey Daviña, Rafael Picó y Manuel Fontoira, y otros anteriores, pues desde 1912 y hasta 1950, esta institución contó con el apoyo de un emigrante cuyas constantes donaciones, millones de la época y que ahora serían incalculables, contribuyó a la contribución y dotación del Hospital Provincial o el Asilo de Pontevedra, entre otras obras. Este hombre era Manuel Barreiro Cabanelas y era de nuestro pueblo, San Sebastián de Covelo, una pequeña parroquia de La Lama, donde se le conoce como el Conde, un título que, aunque nunca recogió, le fue otorgado por la reina María Cristina en agradecimiento a sus donaciones constantes al ejército y a otras causas. Nació en Covelo en 1867 y, al igual que muchos pueblos del interior de la provincia, era un lugar de escasos medios donde el hambre y el analfabetismo marcaba las vidas, castigando a muchas generaciones con la migración en distintas oleadas. Cabanelas emigra a Brasil con 16 años y hace fortuna. Con un amplio reconocimiento social en Río de Janeiro, se decía que era el dueño de media ciudad. Su primer viaje de regreso es en 1899, con 32 años. Va y viene, y aunque se instala en Covelo durante casi 15 años para dirigir a Mistras, lo que sería su gran proyecto, con la guerra civil a punto de estallar en 1936, regresa a Brasil. Hasta entonces, sus constantes viajes y sus donaciones son frecuentes. De toda su obra, la más genuina atribuible a su generosidad es sin duda la que llevó adelante nuestro pueblo. Queriendo dotarlo de modernidad, necesitaba detener la diáspora y otorgaba a cada nuevo matrimonio 6.000 reales y una casa nueva y una dote de 1.500 reales. Trazó un plan urbanístico y personalizó el pueblo con esculturas y relieves que aún perduran en nuestras fachadas. Canalizó manantiales, promovió cantería local, haciendo abrevaderos, lavaderos, molinos e incluso graneros, creando una banda de música e inicia un gran parque natural de florestas escolares de más de 40.000 metros cuadrados para albergar en su interior la que sin duda es la obra que proyecta con más mimo, el grupo escolar, las colonias escolares. En la creación de las colonias no escatimó en gastos, una obra que se alargó durante 25 años, 3 edificios dotados con todo lo necesario para las diversas enseñanzas, un colegio de 8 grados donde se impartían clases de costura, bordado y cantería y que financiaba además a los futuros maestros su carrera desde niños. Su funcionamiento alfabetizó y sirvió de base educativa no solo a los propios habitantes de Covelo, sino a muchos pueblos de la zona y de la provincia. En el 36, Cabanelas inicia los trámites para ceder al Estado el complejo de las colonias, un complicado trámite que realiza desde Brasil y que activamente interviene la Diputación de Pontevedra. Se constituye así en 1941 una fundación bajo el nombre de Patronato de las Colonias Escolares de Pontevedra, condición sine qua non para ser destinado con carácter permanente a colonias escolares. Unos años antes de su muerte,
en el 1950, hace su última donación de 400.000 pesetas de la época para garantizar el mantenimiento de las escuelas. Algo similar hace en Río, creando un asilo que él denomina hotel para ancianos, donde pasará los últimos años de su vida tallando con su navaja bastones para otros ancianos y desprendido ya de toda su fortuna. Un asilo que, a diferencia de las colonias de Covelo, ha estado y sigue en funcionamiento hasta la fecha. Las colonias de Covelo mantuvieron su funcionamiento como escuelas y albergando campamentos de verano para niños hasta los años 70. Después llegó el abandono, deterioro y declive. En el año 89 se acomete una penosa recuperación del edificio principal. La belleza interior de las maderas nobles traídas de Brasil desaparece y también lo hace la razón de ser de las colonias. Se reconstruye un edificio, pero no se dota de actividad. Tan solo se realiza algún campamento en verano, el último registrado en 1994. Después, hasta hoy, el abandono total. El patronato, constituido por la gestión de las colonias, se formó estableciendo que sería presidido por el inspector jefe de la primera enseñanza de Pontevedra, cargo hoy atribuido al actual jefe del Servicio Territorial de Inspección Educativa de Pontevedra, dependiente de la Xunta de Galicia. Junto a otros tres inspectores que formarían la comisión ejecutiva, puestos como tesorero, administrador, párroco de Covelo, y a quien a este delegue y a los miembros de la parroquia propuestos por la Junta de Inspectores. De este patronato dependía el funcionamiento y futuro de las colonias. De las acciones de este patronato solo existe documentación en el archivo provincial hasta los años 70. Los dos patronos del pueblo ya son mayores y no recuerdan la última vez que el patrono les convocó a una reunión. El patronato les convocó a una reunión. Uno de ellos solicitó hace años unas copias de los estatutos que nunca ha sido entregada. En más de 20 años, los vecinos de Covelo no conocemos ni una sola acción del patronato de cara a la recuperación de las colonias o cualquier otra actividad. No hemos sido convocados nunca. En abril del 2014, una empresa planteó al patronato la recuperación de las colonias a través de un proyecto sostenible en el tiempo, respetando los valores con que fue ideado mediante la fórmula de concesión. El proyecto presentado ante el pueblo, tras haber sido aceptado de palabra por la dirección del patronato y entregado por registro a la Diputación de Pontevedra, nunca más ha sido atendido por parte de este pueblo, pese a haber mostrado su interés por ello. Esa falta de comunicación, de interés y de informar de las decisiones, o más bien de las no decisiones al pueblo, nos movió a constituir esta asociación de vecinos, siendo nuestra máxima aspiración recuperar el espacio de las colonias mediante un proyecto que aúne los valores promovidos por el Conde, respete el entorno y recupere la memoria de las viejas escuelas que también es la nuestra. Hablamos de un edificio en deterioro constante y que debe ser recuperado y dotado de actividad, al igual que su entorno, una zona de bosque en la que conviven desde escalditos hasta especies exóticas traídas desde el Conde en múltiples viajes. De lo poco que hemos sabido es que el patronato tenía la intención de talar ese bosque en beneficio de una conocida industria. Decidido y contratado a espaldas del pueblo, conseguimos paralizarla y el compromiso de limpiar la maleza. Aún estamos esperando 3 años después a que se limpie. Queremos y necesitamos que se reactive ese patronato para fines con el que fue creado y de ahí, además, de una recuperación patrimonial, iniciar una actividad generadora de empleo y promotora de ocio y turismo educativo que bien le vendría a nuestro entorno rural. Se han solicitado entrevistas que su miembro se reúna para reactivar la funcionabilidad y poder recuperar un espacio y unos valores que son patrimonio de todos. Y del mismo modo en que recibimos la callada por respuesta, nos sorprendió recientemente que el patronato nos enviara una carta a un vecino con el último recibo de la contribución para que el pueblo se hiciera cargo. Lo cual nos da a entender el estado de las cuentas del patronato, que no hemos visto y suponemos cuáles son. Decía Oscar Wilde que si nunca se habla de una cosa es como si no hubiese sucedido. Hoy hemos acudido a este pleno para hablar de las colonias, hacer pública esta situación y denunciar el desprecio que a la figura del Conde, a sus obras, a sus valores, al pueblo de Covelo y a los ciudadanos pontevedreses, porque eso no se olvide, ha hecho muchas obras en Pontevedra, está realizando con esta ausencia de transparencia, dejadez de responsabilidades y abandono. De aquellas millonarias donaciones del Conde quedan, además de las obras hechas, su diploma como benemérito de la Diputación y la estatua de Asorey a la entrada del hospital. También un patronato que no está, pero que le esperamos. En virtud de las acciones de Manuel Barrio Cabanelas para con esta Diputación, en este año en el que el pueblo de Covelo conmemora el 150 aniversario de su nacimiento, solicitamos de esta institución su intervención en el modo y forma que considere oportuno, para poder restituir la actividad del patronato mediante, primero, el logro de reunir al mismo para la renovación de sus miembros, para que, segundo, con la toma de decisiones adecuada y el propio apoyo de la Diputación Provincial de Pontevedra, se inicie la recuperación de espacios y usos de las colonias y finalidad con la que fueron creadas, adaptadas a nuestros tiempos. Y tercero, que a través de la estación fitopatológica de Aeiro pueda realizarse un peritaje de las florestas escolares mediante la catalogación de especies, marcada
y tala de árboles enfermos, eliminación de invasivas y limpieza y desbroce de maleza. Es hora de honrar el altruismo de Cabanelas, en beneficio de su memoria, del pueblo de Covelo y de la Lama, y de todos los pontevedreses visitantes. Y a título personal, presidenta, hace un año me detectaron un linfoma. Sé que usted pasó por algo parecido. Esta experiencia, hace 10 días me dijeron que estaba curado. Esta experiencia personal lo que me ha enseñado es que los sueños son posibles. Ayúdenos. Se lo pido, por favor, ayúdenos, porque creo que lo podemos conseguir. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Toriño Paz, y también a todos os representantes, homes e mulleres da Asociación de Veciños de La Sedo. Certamente o mundo só se pode cambiar se hai persoas que soñen con que se pode cambiar. O que vostede reclama realmente é unha parte moi relevante da nosa historia, non solamente da figura dun home senlleiro que tanto aportou a nosa provincia como tantos emigrantes que se foron e que cos seus recursos nos fixeron crecer e somos o que agora somos. A súa reclamación me parece totalmente xusta. Eu creo que nos temos que dirixir aos responsables, aos competentes, neste caso concreto que vostede plantexa, e dende logo eu collo o guante de que a Deputación de Pontevedra lidere que as administracións competentes toman as decisións que teñan que tomar para recuperar non só a memoria dun grande home da nosa provincia, sino tamén do seu legado. Así que nos sentaremos e nos pondremos a traballar e traballaremos para exixir a quen lle corresponda que tome as decisións necesarias para recuperar ese legado. Lles agradezco moito que solicitaran participar neste pleno para poñer palabras a unha reclamación. Esa é a democracia, que a xente poida vir a este pleno a poder reivindicar, a poder plantexar proxectos, que sin dúbida o que vostede plantexa é un proxecto de futuro. Así que non oímos deixar en olvido a súa reclamación. Teñao vostede seguro que vai ser así, porque ademais este é un compromiso que estamos adquirindo neste pleno da Deputación e se non o cumplimos vostedes poderán demandar que o fagamos. Así que remato dándolle de novo as gracias pola súa intervención e mostrando a miña satisfacción de que vostede a nivel persoal se teña recuperado. De verdade que o digo dende o corazón. Gracias, moitas gracias. Ben, iniciamos entón a orden do día do Pleno da Deputación de Venres 24 de novembro de 2017, na primeiro punto da orden do día, aprobación dos borradores das actas das sesión, anteriores sesións extraordinaria do día 22 de setembro e ordinaria do día 29 de setembro de 2017. Observacións, queda aprobado por unanimidade. Na parte resolutiva deste pleno, no punto 2, hai unha declaración institucional que vai a ser leída por todos os grupos da grupos provinciais da Deputación de Pontevedra. Saben vostedes que normalmente a presidenta lea as declaracións, pero consideramos que unha cuestión tan terrible como a violencia machista que ten levado por diante neste 2017 a 51 mulleres, a última onte en Vinarós, Castellón, de 35 anos, embarazada, asasinada a balazos, é un compromiso global que temos que asumir toda a corporación e, polo tanto, a lectura a van a facer membros dos 4
grupos provincial membros e membras dos cuatro grupos provinciais. Logo de rematar a lectura desta declaración, imos guardar un minuto de silencio por todas as víctimas das violencias machistas. Comeza a lectura a representante do Bloque Nacionalista Galego. Declaración institucional 25 de novembro. O 25 de novembro é unha data referencial para dar visibilidade e reivindicar a necesidade de incrementar e mellorar a loita contra as violencias machistas. Dende o ano 1981, o abeiro do primeiro encontro feminista latinoamericano e do Caribe celebrado en Bogotá, nacerá esta data como Día Internacional da Non-Violencia contra as Mulleres, en memoria das irmáns Mirabal asesinadas no 1960 na República Dominicana a mans do ditador Trujillo. Dende entón, diferentes institucións internacionais recolleron con desigual compromiso esta data no seu calendario oficial. A violencia de xénero no século XXI asenta as súas raíces na histórica desigualdade que sufriron e aínda seguen sufrindo as mulleres como consecuencia do patriarcado existente nas nosas sociedades. Por iso, é fundamental abordar a súa erradicación dende as políticas de igualdade, desde o feminismo, para favorecer unha cultura de igualdade fronte a unha cultura da sumisión. A pesares da legislación sectorial existente a nivel estatal e galego e da asinatura dun pacto estatal contra a violencia de xénero e dun pacto contra a violencia machista acadado este mesmo ano por unanimidade de todas as forzas políticas do Parlamento galego, a realidade dinos que non é suficiente. Intervén agora o Grupo Popular. Os datos oficiais correspondentes ás estadísticas da Delegación de Goberno para a Violencia de Xénero, que son públicos na páxina web do Ministerio de Sanidade, Servicios Sociais e Igualdade, amosan o número oficial de mulleres asasinadas por violencia de xénero, que en Galicia, dende o ano 2010 ata día de hoxe, é de 30 mulleres asasinadas e no Estado esta cifra ascende a 439. Cifra que aumentaría a 55 se temos en conta as crianzas e asasinatos fora do ámbito da parella. As galegas e galegos temos que implicarnos nunha denuncia colectiva, nunha maior concreción do Pacto Galego contra a Violencia Machista, para que se destinen os recursos suficientes en loitar contra todas as formas de violencia exercida contra as mulleres, con especial atención en aumentar os recursos destinados á asistencia e protección das súas crianzas. Porque non podemos limitar a violencia machista á parella, pois estaríamos a deixar fora moitas casuísticas que tamén deben ser obxecto de prevención e erradicación, así como do seu cómputo e estudo. Así mesmo, é evidente que os informes e avaliacións que emanan do Observatorio contra a Violencia Doméstica e de Xénero do Consello Xeral do Poder Xudicial ilustra a resposta da Administración e Xustiza e as eivas do seu funcionamento e necesidades de mellora. Sirva como exemplo que, dende o ano 2010, tan só 11 das 55 mulleres asasinadas tiñan presentado unha denuncia previa. Intervén agora o representante de SON. Por iso, facemos nosa tamén a demanda de que se establezan as medidas necesarias para garantir unha maior protección ás víctimas, que deben incluir, polo menos, que se poña a disposición das víctimas persoal con formación especializada que as acompañen en todo o proceso judicial, ou unha cuestión tan sinxela como a existencia de espazos diferenciados para víctimas e agresores en dependencias judiciais. Pero, ademais destas melloras do marco legislativo, para contribuir a erradicar a violencia machista, precisanse de máis medidas políticas e institucionais, que, enfocadas dende diferentes ámbitos institucionais, incluído o local, aborden o problema de maneira integral. Compartimos que un dos alicerces fundamentais para a eliminación de toda forma de discriminación contra as mulleres e a consecución da igualdade real entre mulleres e homes será, sen dúbida, o deseño e a posta en marcha de programas preventivos e campañas de sensibilización dirixidas especificamente a toda a comunidade educativa, que visibilicen a desigualdade existente entre mulleres e homes e as múltiples formas que as perpetúan, e que, a vez, sexan capaces de dar resposta ás necesidades específicas das mulleres víctimas e ás das súas fillas e fillos, ás crianzas orfas, así como ás nais que sufriron o asesinato das súas fillas e fillos a mans das súas parellas ou exparellas. E para a posta en marcha desta resposta integral, as administracións locais son unha peza clave e xogan un papel fundamental. Intervén agora o Grupo Socialista. Os concellos, pola súa propia definición como institución máis próxima á cidadanía e ás necesidades sociais, supoñen o primeiro estamento na prevención e sensibilización,
así como a detención precoz en atención a través da información, asesoramento, protección e acompañamento ás mulleres vítimas e ás súas fillas e fillos. Na provincia de Pontevedra, os concellos desenvolven dende hai anos numerosas accións cunhas liñas estratégicas de actuación definidas, encaminhadas á erradicación da violencia machista na contorna máis próxima, sendo pioneiros na posta en marcha de ferramentas de coordinación como son as mesas locais de coordinación interinstitucional contra a violencia de xénero que contribuíron, sin dúbida, na mellora da atención integral. É necesaria a posta en marcha de maneira inmediata de todos os acordos legislativos e económicos fixados no Pacto Galego contra a Violencia Machista e no Pacto de Estado en materia de violencia de xénero, para que realmente sexan unha prioridade das administracións, establecéndose para iso todas e cada unha das modificacións legislativas necesarias e, sobre todo, a dotación económica suficiente. Porque temos claro que non se poderá avanzar na erradicación da violencia machista e na atención específica entre as mulleres se non se establecen os mecanismos de coordinación necesarios e imprescindibles entre as diferentes administracións e institucións con responsabilidade na materia e que non se poderá seguir avanzando se non se dotan as distintas administracións dos recursos económicos e de persoal especializado adecuados. Esta é a nosa xusta reivindicación unánime. Haremos agora un minuto de silencio. Moitas gracias a todas e a todos por ter acadado un acordo unánime para esta declaración institucional. Seguindo co orden do día do Pleno, pasamos ao punto terceiro, aprobación de regulamento de organización e funcionamento institucional do Centro Príncipe Felipe. Para a súa explicación, ten a palabra a señora Villaverde. Grazas, presidenta. Moi bo día a todos e a todas. Cando chegamos a este goberno e abordamos a cuestión de Príncipe Felipe, tiñamos claro que era necesario facer un intenso labor de modernización e mellora na súa xestión. Mellora en canto a súa eficiencia, transparencia e incluso a prestación do servizo en todas as súas vertentes, interna, de cara ás persoas usuarias, e modernización tamén dos diferentes recursos a utilizar e incluso da maneira de facelo. Cuestión, por certo, que nos parece unha obriga, xa que estamos falando dun servizo público que, ademais, pretendemos que se preste con calidade. Pois ben, a elaboración deste regulamento de organización e funcionamento institucional de Príncipe Felipe é consecuencia en grande parte de todo este proceso. Durante, sobre todo, estes dous últimos anos, levase feito un inxente traballo de creación tanto de órganos, de consulta, de informe, de traballo ordinario, de coordinación, como tamén un inxente traballo, como decía, de preparación de documentos e protocolos que permitan ter un funcionamento máis coordinado, homoxéneo, previsible e transparente. Algúns deles xa foron aprobados
como pode ser o proxecto socioeducativo institucional ou os procedimentos de xestión de queixas e suxestións ou incluso os procedimentos de reclamacións en canto aos diferentes regimes de acollemento. E outros están a piques de facelo un proceso de elaboración, como poden ser o protocolo de acoso e abuso sexual, protocolo de maltrato institucional, de violencia entre persoas menores, de coordinación cos centros de escolarización ou ante casos de agresións a persoal. Foron precisamente tamén algúns destes documentos os que desembocaron na necesaria elaboración deste ROFI que traemos hoxe aquí. Non esquezamos que o último regulamento de réxime interior do que estaba dotado o Príncipe Felipe dota do ano 2000, con todos os cambios normativos que houbo dende aquela e incluso nas demandas e necesidades a cubrir polo propio Servizo de Atención a Menores. É dicir, a necesidade deste regulamento ven dada dende dous ámbitos. O externo, o feito de que esteamos ante un centro inscrito no Rexistro de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais da Xunta, neste caso un centro de fogares, implica que debemos axustarnos a unha ampla normativa dada, como decía, con posterioridade ao ano 2000, e tamén todos os cambios que se viñeron dando na prestación de servizos a menores con novas necesidades e métodos. É dicir, necesitamos modernizarnos para mellorar a calidade e a transparencia nun organismo público como é Príncipe Felipe. E despois está o ámbito interno. Todos e todas coñecedes aquí as peculiaridades de Príncipe Felipe polas súas dimensións, tanto no número unhas dimensións do persoal como de orzamento, incluso na súa configuración e tamaño do propio centro e dos centros, consecuencia da propia orixe, da súa orixe, das posteriores adaptacións que houve que ir facendo. Certo, é que estas características determinan un enorme esforzo de coordinación entre equipos técnicos, entre os diferentes centros, de homoxeneización, de métodos de traballo, de unificación de criterios de actuación que hasta este momento non existían. Tamén desde un punto de vista do persoal traballador e das persoas usuarias é necesario transmitir conceptos de planificación, rigor, transparencia, dunha organización formal e previsible, incluso garantir o exercicio de dereitos e deberes por todas as partes e de rendición de contas. Por primeira vez, desde a existencia de Príncipe Felipe, incorporamos procesos de avaliación, por exemplo, cuestión que nos parece fundamental para prestar un servizo de calidade. En definitiva, o que presentamos hoxe aquí é un documento amplo, parece de entrada exagerado, pero necesario, de máis de 340 artigos, que non é como un regulamento de réxime interior ou uso que ten carácter únicamente restrictivo, senón que pretende ser un documento vivo, pretende afondar sobre todo no carácter socioeducativo de Príncipe Felipe, que a nos tanto nos importa e a súa razón de ser, e tamén ser o inicio dun proceso de mellora organizativa e funcional. Un documento, por certo, perfectamente coñecido, informado e participado por os equipos de profesionais dos diferentes servizos de Príncipe Felipe e que confiamos que vai a ser de grande utilidade para a institución, o persoal traballador e tamén para as persoas usuarias. Muchas gracias. Si non hai máis intervención, someto a votación a aprobación do Regulamento de Organización e Funcionamento Institucional do Centro Príncipe Felipe. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Queda aprobado por 15 votos a favor e 11 abstencións. Pasamos ao cuarto punto da orden do día, expediente de modificación de crédito número 2/2017. Quero recordarles que quen presenta as iniciativas as presenta e que logo as intervencións para fixar posición son de menor a maior, para que non volva a acontecer que se usen os turnos cando non corresponde. Polo tanto, agora vai presentar o señor Fon a explicación deste expediente de modificación e logo as intervencións teñen que ser de menor a maior, tanto na toma de na posición como logo nas réplicas. Por lo tanto, o volto a recordar. Así que, señor Fon, agora sí, ten vostede a palabra.
financiar esta modificación de crédito es por bajas de créditos que no perturban el equilibrio presupuestario y también por el ahorro, es decir, por remanentes. Todo esto dentro de una legalidad absoluta. Bien, con los recursos que figuran en esta modificación de crédito, tratamos de cumplir nuestros compromisos y tienen que ver con tres objetivos fundamentales. Primero, y muy importante en estas fechas, una nueva política forestal. Segundo, la promoción del empleo y de la economía de la provincia. Y tercero, la movilidad en nuestras carreteras, en las estradas provinciales. Tiene dos vertientes este montante de 12,8 millones de euros. El primero es un expediente de crédito extraordinario que se eleva a 8,4 millones de euros y que, como dato importante y a resaltar, es destinado en un 76% a los concellos de menos de 20.000 habitantes y que incluye 6 millones para actuación de mejoras en equipamientos e infraestructuras, 300.000 euros para redactar programas de movilidad y más de 2 millones de euros para financiar obras incluidas en el protocolo con el Concello de Pontevedra, acceso a Montecelo y Príncipe Felipe. La segunda vertiente es un suplemento de crédito a diferentes partidas que asciende a 4,4 millones de euros. Y también aquí debemos de destacar de forma sobresaliente que se dedica el 90,4% de este suplemento de crédito a los concellos directamente. En este aspecto, como desglosaba en el anterior, los destinatarios son el área de empleo, con 280.000 euros para la cofinanciación de los programas de Poemprende Emilencias, Practicum Depo, Edepo Integra. Para el área de cooperación son en torno a 358.000 euros para la financiación de proyectos STAE e IN 4.0, programas Visit Río Miño y Smart Miño y también para Viveiros. La tercera área a la que se destina es el área de medio ambiente y es en concreto para la financiación de convenio con la universidad para dar cumplimiento a un objetivo que consideramos importantísimo, que es el de avanzar cara a una nueva política forestal y también para la mejora de los montes. Finalmente, el área al que va destinada la cuarta área de este suplemento de crédito es el área de movilidad con 3,5 millones casi de euros para convenios en las carreteras provinciales, como decía. Bueno, con esta modificación de crédito se cumplen los objetivos de legalidad y se cumplen los objetivos de equilibrio presupuestario sin afectar en absoluto, pero desde luego se cumplen los objetivos políticos que de siempre, desde el primer momento, nos hemos marcado de apoyo a los concellos en sus necesidades básicas y actuales en este momento, a noviembre de este año. Quiero reiterar, pero resaltar el que de la primera del expediente de crédito extraordinario, el 76% de esta partida se destina a los concellos, de la misma forma que en el suplemento de crédito, el 90,4% va destinado directamente a los concellos. Muchas gracias. Gracias, señor Fon. Pues si no hay palabras, someto a votación. Señor Moldes, tenga palabra. Buenos días, muchas gracias, señora presidenta. Señor Fon, casi podríamos estar de acuerdo en todo. Voy a empezar leyendo que pongo informe de intervención. Nos ven a decir que este expediente de modificación, en función de las obrigas que se llegan a reconocer o longo del ejercicio, podría dar lugar a la liquidación de orzamento o incumplimiento de dita ley de estabilidad. Dito esto, que para nos, o mejor, pues no vaya a ser o que más protagonismo tenga que tener, a noso que realmente nos transmite moita tristura e preocupación é o feito de que nunha das anulacións, por exemplo, haya un proxecto como pode ser a carretera de Bayón a András, unha obra que estaba, en este caso, licitada, unha obra que iba a beneficiar os veciños, por exemplo, do Concello de Vilanova, e por moito que vostede ahora aquí veña a insistir en que unha amplia porcentaxe vai para os concellos, que está pensado nos concellos, realmente o que ven aquí é
a quitarlle os concellos de menos de 20.000 habitantes para firmar convenios cos grandes concellos. Desde o Partido Popular non temos nada en contra en que vostedes firmen convenios coas grandes ciudades. Non temos nada en contra. Pero lle volvemos a repetir, o que non poden firmar convenios coas grandes ciudades en riba e en contra dos intereses dos concellos de menos de 20.000 habitantes. Logo, vostedes a día de hoxe foron incapaces de decir, e xa miraremos onde acaba todo isto, por que lle anularon esta obra aos veciños de Vilanova. Logo, é injusto que vostedes, de forma arbitraria, se dediquen a dar baixas en concellos donde as obras estaban contratadas, en moitos casos licitadas e demais, simplemente por unha cuestión política. Logo, nós o que lle pedimos é que, se vostedes queiren, que sigan firmando convenios coas grandes cidades, pero o que non poden facer é paralizar obras que benefician aos distintos veciños. En este caso, pois poñemos un exemplo que é estes veciños de Vilanova. Logo, por moito que se empeñe vostedes e por moito que vostede nos queira transmitir que se preocupan dos concellos de menos de 20.000 habitantes, realmente nesta actuación solo se resume nunha cousa: estánlle quitando os concellos de menos de 20.000 habitantes para firmar convenios coas grandes cidades. E non é xusto, porque se ten que haber algo estandarte desta diputación e de todas, é para que foron pensadas, para os concellos de menos de 20.000 habitantes. E vostedes, aquí, hoxe, cun documento, veñen a transmitir, eu creo que algún dos diputados que forman parte da súa bancada do equipo de goberno deberían de reflexionar o seu voto, porque realmente non están indo nin contra o alcalde de Vilanova, nin contra o Partido Popular de Vilanova, nin contra o Partido Popular da Diputación. Están indo contra os intereses dos veciños de Vilanova. E vostedes van a anular un proxecto que a día de hoxe tiña que ser executado e que os veciños tiñan que disfrutar del. E simplemente, por un término e unha cuestión política, van a anular un proxecto que tendría que beneficiar a todos estes veciños. Polo tanto, desde o Grupo Popular non podemos ser cómplices desa persecución que teñen vostedes cos concellos de menos de 20.000 habitantes. Moitas gracias. Señor Moldes, no es que sean ustedes cómplices de nada. Lo que están amparando es una ilegalidad. Una ilegalidad. Creo que convendría que se informase suficientemente bien sobre esta obra y tuviese conocimiento de que toda su intervención sería el amparo de una ilegalidad. Claro, yo comprendo que en el modus operandi que ustedes tenían cuando gobernaban aquí, se hacían los proyectos, no se hacían proyectos, o se hacían mal. Y, por lo tanto, lo más importante era prometer actuaciones, hablar de actuaciones y que quedase en el colectivo de la ciudad, de la localidad, que fuese el que se iba a realizar una obra. Pero, ¿sabe? En esta diputación han cambiado muchas cosas y la primera que ha cambiado, literalmente, es el cumplimiento de la ilegalidad. Por lo tanto, me sorprende mucho su intervención. Me sorprende mucho porque si a una modificación de crédito de 12,8 millones de euros que va, tal y como he desglosado, dirigida a beneficiar a los ayuntamientos, ustedes lo único que tienen que alegar es que una obra que es claramente ilegal y que nosotros nunca podemos amparar, ni siquiera ser cómplices, desde luego amparar legalmente no lo vamos a hacer nunca. Si esto es todo lo que ustedes tienen que decir ante una actuación tan importante como la de 12,8 millones de euros, pues ciertamente entiendo que se queda en la anécdota, que se queda en hablar, permítamelo desde el cariño, en hablar por tener que hablar y por decir algo. Mire, nosotros no le quitamos nada a nadie para dárselo a otros. Yo creo que ustedes deben de hacer un análisis riguroso de nuestros años de gobierno y de las cantidades que, por las distintas medidas que hemos tomado desde este gobierno, básicamente Plan Concellos, han revertido en los ayuntamientos. Y es el mejor ejemplo de equilibrio. Las grandes ciudades no tienen más de lo que les corresponde.
Seguro que menos, porque si hiciéramos, y los hemos hecho, los datos y los cálculos a conciencia, esto se demostraría. Por lo tanto, este es un discurso muy hueco, señor Moldes. Es un discurso muy falso. Es un discurso en el que ustedes están habituados aquí a traer una confrontación de territorios. Y malo es, porque ustedes son los primeros que tendrían que analizar la objetividad de los convenios que se firman con las grandes ciudades, pero la objetividad del Plan Concellos. Concluyo, no vamos a hacer ninguna actuación ilegal y me sorprende muchísimo que ponga tanto énfasis en pedirnos que cometamos una ilegalidad. Gracias, señor Font. Señor Mosquera, tiene usted la palabra. Gracias, señora presidenta. Buenos días a todos e a todas. A verdade é que non pensaba intervir, pero é que escoítase cada cousa. Leron o expediente realmente? Sí. Ah. Porque é que tal, ven aquí co do Ballón András, esa obra está anulada hai moito tempo, e deixa estar, non remexa, que quere, que vayamos para atrás e levemos ao xulgado a quen axudicou unha obra sin os permisos, sin os terreos a disposición. Você sabe que iso é un fraude, é ilegal. Quere que vayamos para atrás? Non, non, nos queremos mirar para diante e deixalo. Unha obra manifestamente ilegal. Pero, aparte, xa estaba no dai tempo, xa, que non sei a que ven agora sacar eso, non sei a que ven. Pero en segundo lugar, mire, o gordo da modificación de crédito, o gordo da modificación de crédito, é 6 millóns e pico de remanentes que incorporamos. E donde os incorporamos, basicamente? En 6 millóns para o plan dos concellos de menos de 20.000. E venos a dicir que non lle damos os de 20.000 que andou gordo da modificación. E francamente non sei que leo, unha cousa absolutamente sorprendente, porque podo dicir outra cousa, porque non será polo convenio que está consignado desde 2012, non para o acceso a Montecelo. Non será, porque eso xa foi na época do señor Louzán. Non será por eso, digo, que ao fin e cabo o único que se fai é reaxustar e axustalo todo. Non sei exactamente. O sea, o gordo da modificación vai para os concellos de menos de 20.000. O resto son quitar dun lado e poñer do outro, pero non... E ven aquí a contarnos que encontra os concellos de 20.000. De verdad, tenemos que ir, non sei, a buscar un lector, ou non sei, para que entendan o que está aí, porque é clarísimo, non hai ninguna dúbida. Gracias, señor Mosquera. Señor Moldes, ten vostede a palabra. Gracias. Señor Font, falaba vostede de datos objetivos. Un dato objetivo é que vostedes levan executado do presuposto do período actual un 40,48%. Non sei se para vostede é un bo dato ou un mal dato. Reflexione vostede. Para min e para o grupo que represento é un mal dato. Fala vostede de insignificante e insuficiente que nos lle demos protagonismo á carretera de Ballón András. Home, eu estou seguro que vostede, cando fixo este comentario, fixo con todo o respeto hacia os veciños de Vilanova. Estou seguro. Pero para nós, esa actuación para os veciños de Vilanova non é nin injustificada, nin insuficiente, nin insignificante. É moi importante. Moi importante. Logo, igual a vostede lle sorprende que nós vayamos e que nós non temos nada en contra de que se invirtan en ciudades, falaba aí o señor Mosquera, do acceso a Montecelo, non temos nada. Pero que non lle vamos a permitir e que vostedes colen no medio de todo isto un regaliño que é anularlle unha inversión a un concello, neste caso, podía ser calquer outro, pero coincide que é o concello de Vilanova. Decía o señor Mosquera, ou amenazaba, que puderon ir aos xulgados. Mire, foran vostedes. Se vostedes miraron que había algo ilegal, foran vostedes. Pero o que sospeito que o mellor sí que van a ir ahora por anular a obra, sí que van a ir aos xulgados. O mellor sí que van a ir. Vostede nos amenaza porque non foron vostedes. Pois o mellor sí que igual van a ir. Logo, repetimos yo mismo. Vostedes están moi ben da palabrería, vostedes están aquí moi ben. Por certo, que nos veñen a dar a razón. Unha vez máis se demostra que o plan concellos é insuficiente, porque aquí ven outra modificación cando nos lle decíamos que eran preto de 60 millóns os que había que invertir nos concellos de menos de 20.000 habitantes. Ven outra modificación. Porque os seus propios alcaldes lle están recriminando que o que lle invirtiron non chega. Logo, repetimos, levan executado un 40,48% do presuposto actual. Di moi pouco do equipo de goberno. Di moi pouco dos seus plans,
porque a maioría nunca se cubre o 100%. Vostedes nunca pararon a reflexionar como vostedes poden quitar líneas de colaboración que en algún caso solo chega o 30% ás súas solicitudes e que incluso sobran cartos. Por algo será. E non nos veña a decir, como dixeron outro día, é que somos tan bons que hasta damoslle máis cartos dos que piden. No, vostedes saben por qué. Porque vostedes gobernan de espaldas os concellos, de espaldas os veciños. Logo, reflexione. E por moito que digan, aí está o dato. Solo levan executado o 40,48%. En nesta aprobación van a paralizar unha obra que estaba aprobada para os veciños de Vilanova. Alá vostedes co seu voto e coa súa conciencia. Gracias, señor Molde. Señor Font, ten vostede de a palabra para rematar o debate por 2 minutos. Bueno, muchísimas gracias, presidenta. Otra vez, mire, señor Moldes, a esta obra le faltaban los preceptivos informes de patrimonio histórico y nosotros hacemos las cosas desde la legalidad y desde el equilibrio. Sobre la ejecución del presupuesto, hombre, ustedes no son los más indicados para dar lecciones a nadie, porque lo que es evidente es que nuestra ejecución supera ampliamente la que tenían ustedes en el Gobierno anterior. Pero le diré más. El Plan Concellos, que es un gran plan para los ayuntamientos, sí que está en una ejecución y en una concesión del 100%. Por lo tanto, estamos a 24 de noviembre. Espere usted finalmente a la ejecución que tiene el presupuesto de esta Diputación y se encontrará evidentemente con que, primero, en la comparativa con ustedes es superior. Segundo, se cumplen los objetivos que nos hemos marcado desde el primer momento. Y claro, tiene que comprender que poco menos que me enfade de oírle hablar a usted de regalos. Mire, en esta institución solo ha habido regalos, que eran los del señor Louzán con la libre disposición. Y claro, a mí me sorprende que ustedes en el debate se permitan cuestiones como esta de hablar de regalos cuando ustedes han estado año tras año, millón tras millón, partida tras partida, a quienes ustedes han querido y para cumplir labores partidistas, asignándoles el dinero que querían por la vía de la libre designación, asignación. Esto no es palabrería, señor Moldes. Esto es política de verdad para los concellos. Y evidentemente el Plan Concellos era bueno en su origen, pero cuando las circunstancias presupuestarias lo permiten, se mejora. Y es una pena que ustedes no estén contentos de esto. Gracias, señor Font. En todo caso, no hay ninguna ampliación del Plan Concellos, que lo que hay es un plan de reequilibrio específico para dotar de equipamientos y dotaciones. Dotado con 15 millóns de euros, de que agora adiantamos a 6 millóns de euros. Digo para que quede claro, non é así, todos aí vamos o que imos votar. Así que imos votar este expediente de modificación de crédito número 2/2017. Votos a favor, votos en contra, abstencións. Queda aprobado por 14 votos a favor, unha abstención e 11 en contra. Pasamos ao seguinte punto da orden do día, prórroga do Plan de Obras e Servicios, Plan Concellos 2016. Observacións? Se non hai observacións, señor, hai observacións ou non hai observacións? Se non hai observación, o sometemos a votación. Votos a favor da prórroga do Plan de Obras e Servicios, Plan Concellos 2016. Votos a favor, queda aprobado pola unanimidade dos presentes. Neste caso, sí que quero subliñar que todos os alcaldes da provincia, de todos os partidos políticos, teñen solicitado esta prórroga de Plan de Obras e Servicios, que foron os propios alcaldes, e ningún deputado provincial de ningún grupo político, porque nos últimos días teño leído nas redes sociais que algún diputado
plantexaba que él era o era a persoa protagonista de que se ampliara a prórroga deste plan Concellos 2016, e non foron os alcaldes e as alcaldesas de todos os grupos políticos. O quería deixar claro para evitar que haxa malos entendidos. No punto 6 da orden do día, ratificación da modificación da base reguladora 14 do Plan de Obras e Servicios, Plan Concellos 2017. Observacións. Señor Mosquera, ten vostede a palabra. Sí, gracias, señora presidenta. Isto responde ao paquete de medidas que se anunciou cos incendios e supón que os concellos poidan cambiar as obras. No anterior non se interveu por parte deste grupo, pero creo que non sobra unha reflexión. O sea, se aquí hai algunha institución que ten unha flexibilidade cos concellos, incluso sumamente exagerada, esta casa. Claro, despois hai pouca execución, claro. Se se prorroga, hai pouco gasto, pero é porque os concellos o demandan. Claro, digo porque hai argumentos sutilmente contradictorios. Por un lado, o PP vota a favor de que se prorrogue, e, polo tanto, o gasto de 2016 ainda non está executado a estas alturas, cando tía que estar, e, por outro lado, di que hai pouca execución. Bueno, a ver, algo de coherencia, porque senón non nos enteramos. Se fixáramos como a Xunta cae o plazo, non se justifique ese día, acabouse, perdeu usted a subvención, a execución sería moito máis alta. Obviamente. Era o que quería dicir, e creo que isto facilita aos concellos o labor de, vamos, se ten alguna urxencia cos incendios, pois, pode desviálo, que tamén é unha flexibilidade que normalmente en outras bases de outras administracións non hai. Gracias, señor Mosquera. Señor Moldes, disculpe, que non sei que lle pasa a pantalla, que non vai. Perdón, señora Muñoz, ten vostede a palabra. É que sigue aparecendo aquí a señora Arévalo todavía. Entón, creí que iba a intervir o voceiro, pero ten vostede a palabra, señora. Vale, gracias, presidenta. Buenos días a todos y todas. Bueno, nosotros simplemente adelantar que vamos a votar a favor de esta modificación, porque además esta modificación lo que entendemos es que lo que hace es darle la razón a lo que ha dicho el Partido Popular, de que lo que estamos aquí es para hacer frente a los incendios y a los daños de los incendios. No hay ni un solo euro nuevo y, como ha dicho el señor Molde, el propio señor Mosquera ha reconocido que esto es para dar la posibilidad a los concellos de cambiar los proyectos, es decir, ni un euro nuevo. Donde antes iban a subvencionar una cosa, ahora van a subvencionar otra, pero no hay ni un solo euro a mayores para dar a los concellos para que palíen los efectos de los fuegos. Como ya se va a tratar de este tema en una moción posterior del Partido Popular, simplemente quede clara nuestra postura, que por supuesto vamos a votar a favor, pero que entendemos que esto da la razón a que de esos 90 millones ni un euro a mayores para los concellos y que se les obliga a elegir entre proyectos. Nada más, gracias. Ratificación da modificación da base reguladora 14 do Plan de Obras e Servicios, Plan Concellos 2017. Votos a favor. Queda aprobada por unanimidade. Pasamos ao punto 7º da orden do día. Convenio de colaboración entre o Excelentísimo Concello de Vigo e a Excelentísima Deputación de Pontevedra para mellora de instalacións deportivas no termo municipal. Señora presidenta, le planteo una cuestión de orden. Digo si el punto 7 y 8, si estamos de acuerdo todos los portavoces, se pueden debatir juntos. Pues estamos de acuerdo, debatimos conjuntamente o punto 7 o punto 8. Punto 8 era convenio de colaboración entre o Excelentísimo Concello de Vigo e a Excelentísima Deputación de Pontevedra para o proxecto de implantación dunha vía ciclista entre Teis e Samil. Os debatiremos conjuntamente, logo os votaremos por separado. Moitas gracias, señora presidenta. Bos días a todas as diputadas e a todos.
aquí consiste en dous convenios, convenio de colaboración entre a Diputación Provincial de Pontevedra e o Concello de Vigo, un deles para a mellora de instalacións deportivas no término municipal de Vigo, con un importe total de 9 millóns e medios, no cal a Diputación de Pontevedra invertirá 5.520.000 e o Concello de Vigo 3.680.000, co cual ten un reparto do 60-40%. Estas inversións consisten na adecuación tanto enerxética con cambio de alumeado como cambio de tapete e cambio de eficiencia enerxética tamén nas caldeiras do campo municipal de Navia, do campo municipal de Bouzas, do campo de fútbol municipal do Mensueiro, do campo de fútbol municipal da Bouza, do campo de fútbol municipal de Relfas, en Sardo Mamoledo, no campo municipal da Guía e no campo de fútbol municipal de Candeán. Tamén en esta iniciativa vai unha nova instalación polideportiva na Rúa Romil 77, unha antigua estrutura de hormigón que quedou inacabada fai moitos anos e que neste momento pois, esa estrutura colle a oportunidade de convertirse nunha instalación deportiva para usos deportivos minoritarios dentro da cidade de Vigo, o cal teñen moita demanda. Tamén neste convenio vai a renovación de dous pabellóns deportivos que están instalados debaixo da grada de río, que nestes momentos, ca obra de integración do campo de Balaídos, queda subsanada o seu problema de humedades e de goteras, e con esta nova aportación pois cambiaránse os pavimentos, os vestuarios, a iluminación, co xeito de mellorar a instalación deportiva dunha forma definitiva para uso de distintos deportes. Tamén vai incluído un novo pabellón polideportivo na zona de Sárdoma, o pabellón de Quirós, un pabellón novo nunha parcela comprendida 28-29 do plan parcial de Quirós, unha parcela que estaba catalogada para uso dotacional e que nestes momentos transformouse por parte do Concello de Vigo para uso dotacional deportivo, e o que fai é unha nova instalación deportiva nunha demanda tan importante que ten a cidade. Co cual, o investimento total, como decíamos antes, chega aos 9.201.000 €. Estes proxectos están redactados por parte do Concello, co cual podían salir á licitación neste mismo ano. Tamén vai o convenio de colaboración entre a Diputación de Pontevedra e o Concello de Vigo para a implantación dunha vía ciclista entre Teis e Samil, que atraviesa as rúas Travesía de Vigo, Pizarro, Venezuela, Camelias, Avenida de Castelao e Avenida de Europa. Esta é unha obra que ten un gasto anticipado, onde no orzamento está distribuído no ano 2018 e no ano 2019. Nestes momentos, a redacción do proxecto xa está realizada, esa está aprobada pola Xunta de Goberno local do Concello de Vigo, co cual, con un gasto anticipado, podese elevar a licitación antes de final de ano e a obra estaría en construccións no ano 2018 e finalizaríase, remataríase no 2019. Este sigue sendo o noso compromiso por parte da Diputación de Pontevedra de seguir mantendo e apostando polas enerxías alternativas. A bicicleta cada vez colle máis protagonismo na provincia de Pontevedra, colle máis protagonismo nas cidades da provincia de Pontevedra, e con este carril bici quérese dar tamén un carácter ejemplarizador, atraviesa de forma transversal toda a cidade de Vigo e o que fai é unha aposta non só para a bici como un medio de ocio, senón como un medio de transporte alternativo, que este unido ca pista ciclista que estes días vais encargar o proxecto da antigua vía do ferrocarril, co cual neste proxecto se eleva tres unións con esa vía para a súa transversalidade e o fomento do uso da bicicleta como transporte convencional, pois faría que a mobilidade en Vigo, a mobilidade en Pontevedra, tamén faga unha aposta seria pola bicicleta. Gracias, señor Regade. Señora Muñoz, tenga. Muchas gracias, presidenta. Vamos a debatir los dos convenios juntos y la verdad que bueno, quiero anticipar el voto a favor de estos convenios por parte de este grupo provincial. Por supuesto que estamos a favor de que se invierta tanto en los campos de fútbol como en la mejora de instalaciones deportivas
y en el carril bici, pero yo creo que a nosotros se nos suscitan varias dudas de estos convenios, que da la sensación de que han sido hechos un poquito deprisa y corriendo, y que bueno, nos plantean dudas, sobre todo el convenio que hace referencia al carril bici. Pero en lo que se refiere al convenio de la renovación de los campos de fútbol, la verdad, señores del Gobierno provincial, tenemos muchísimas dudas de que sean capaces de ejecutarlo en el año 2017, la anualidad que están ustedes poniendo. Y me gustaría que en su turno el responsable, señor Regades, nos aclarara y nos certificara que efectivamente esos 2,8 millones de euros que la Diputación de Pontevedra ha puesto para el año 2017, estando como estamos a 24 de noviembre y acabando de reconocer el señor Regades que el Concello de Vigo todavía no ha licitado la obra, pues las obras, pues nos parece que es bastante optimista el pensar que esos 2,8 millones de euros van a poder ser ejecutados en el año 2017. Con lo cual, nos gustaría que nos la aclararan porque nos parece bastante, bastante difícil. Y, en segundo lugar, el convenio de la vía ciclista, ya que acabamos de escuchar la gran preocupación que tiene el Gobierno provincial por el cumplimiento estricto de la ley, la verdad que nos suscita muchísimas dudas, porque ha dicho el señor Regades ahora que estamos ante una tramitación anticipada. Es un convenio en el que la Diputación no va a gastar ni un euro en el año 2017, el primer gasto es en el año 2018, y nosotros ya mostramos nuestras dudas en la reunión de la comisión informativa y pedimos aclaraciones, porque si estamos hablando de una tramitación anticipada, la tramitación habitual y de acuerdo con la normativa de subvenciones de la tramitación anticipada dice que tiene que acreditarse, por lo menos tiene que haber un proyecto de presupuestos. La Diputación no tiene presupuestos, no tenemos todavía el proyecto de presupuestos, vamos a aprobarlo en la semana que viene. Por lo tanto, primera duda, si se puede tramitar anticipadamente este proyecto. Y, en segundo lugar, que si fuera así, nada consta en el expediente, por lo menos el expediente que nos han hecho llegar a nosotros, al Grupo Provincial, y que hemos visto y pedimos, insisto, aclaraciones en la comisión informativa que no tuvimos, pues en ningún sitio, ni en el informe del interventor, ni en el propio convenio, porque es una subvención y hay obligatoriedad legal de recoger en el propio convenio que está condicionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente cuando se aprueben los presupuestos, aparece así. Por lo tanto, nos gustaría que se nos aclararan estas dudas, nos gustaría también que, si es posible, el interventor aclarara expresamente estas dudas que tenemos sobre esta legalidad y, sobre todo, lo que nos da la sensación es de que se ha hecho muy rápido, que a lo mejor había que haber esperado un poquito más, pero no sé por qué a ustedes les ha entrado la prisa en traer estos convenios y por un lado, el uno por exceso de ejecución en el 17 y el otro por lo contrario, porque no hay ninguna en el 17, pero ni siquiera tenemos proyecto de presupuestos para el 18, da la sensación de que hay cierta improvisación que es bastante habitual en la forma de actuar de este Gobierno provincial. Muchas gracias. Partido Popular, como a ley, lle da a intervención dos órganos de administración local a capacidade de fiscalizar todos os convenios. Se ten informe favorable, creo que non hai nada máis aclaratorio que responda ao interventor do Pleno. Por lo tanto, lle vou a dar a palabra ao señor interventor. Sin turno de tempo, señor interventor. Sí, limitadamente. No, séxame vostede breve. Séxame vostede breve. Para as cuestións de legalidade deben falar os interventores como día lei. Menos mal que non son Fidel Castro, que sobretaba discursos de seis horas. Non, señor interventor. Interveña, señor interventor. Tenga a palabra. En relación coa ejecución da anualidade 2017, ao ser créditos de inversión podes incorporar sin ningún problema o ejercicio seguinte. Entón, en principio, por ese lado non habría problema. En cuanto á tramitación anticipada, pois o meu informe non é suspensivo. É que, en todo caso, é unha tramitación anticipada de gastos plurianuales, e como xa suele suceder nos gastos plurianuales, quedan condicionados á existencia de crédito en cada unha das anualidades. Entón, non lle vexo maior dificultad. Agora, señor Regades, e que... Se non, o mellor...
Te va a gustar lo que voy a decir, señor Figueroa. Pero quiero hablar. Solo quiero hablar para dar las gracias al Partido Popular por votar a favor de estos convenios que van a ser beneficiosos para la provincia de Pontevedra y para la ciudad de Vigo. Gracias. Votos a favor, votos en contra non hai, abstencións. Queda aprobado, que non sei cantos estamos, 2, 3, 5, 7, por 25 votos a favor e unha abstención. No punto 9 da orde do día, concesión de subvención ao Oeiro da convocatoria de subvencións para investimentos en equipamentos e dotación singulares na mellora do reequilibrio territorial dos servicios. No, perdón. Esto está mal. Es que votaste primero el 8 y ahora sí, es el 7. Perdón. Ahora es el 7. Sí, ahora es el 7. Perdón, me equivoqué porque estamos votando 9, no estamos no 9. No punto 7, ahora, o que acabamos de votar es o punto 8, disculpen. No punto 7, convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e a Deputación de Pontevedra para mellora de instalacións deportivas no termo municipal de Vigo. Votos a favor, abstencións. Queda aprobado por 25 votos a favor e unha abstención. Pasamos agora, sí, disculpen, ao punto 9, concesión de subvencións ao Oeiro da convocatoria de subvencións para investimentos en equipamentos e dotación singulares na mellora do reequilibrio territorial dos servicios, concellos de menos de 20.000 habitantes. Para a súa defensa, ten a palabra... Señor Regades... Señor Regades, tenga a palabra. Moitas gracias, presidenta. Vamos a detallar como foi en que consiste esta subvención Sobeiro da convocatoria de subvencións para vestimentos e equipamentos de dotación singulares e melloras de reequilibrio territorial dos servicios dos concellos de menos de 20.000 habitantes. Como xa dixo o meu compañero Fon, a Constitución española reflexa que as diputacións teñen que ter unha atención especial aos concellos de menos de 20.000 habitantes. Na provincia de Pontevedra, esta nova diputación, quen facer un esforzo importante para apoiar a eses concellos de menos de 20.000 habitantes. As bases destas novas subvencións dan resposta á situación da falta de equilibrio entre os concellos da provincia de Pontevedra, por mor de decisións arbitrarias feitas por os anteriores gobernos do Partido Popular na Diputación. O Plan Concello supuso unha revolución, porque un dos argumentos que se levaron a cabo son os máis dos 80 millóns de euros que sempre garantizan o máximo respeto á autonomía local. Os protagonistas desta nova Diputación son os concellos, son as súas alcaldesas e os seus alcaldes, son os gobernos municipales no beiro desa autonomía local que tanto respetamos. Pero precisábamos impulsar un maior equilibrio entre os concellos, debido a que desde o inicio da democracia nesta provincia as decisións non foron equitativas. Non se tiñan en conta criterios obxectivos para o reparto dos fondos da Diputación. Por elo, e tendo en conta que a Administración responsable que somos, debemos traballar para impulsar a igualdade na distribución dos recursos públicos. E presentamos, fai máis de 3 meses, esta nova línea de subvencións para investimentos en equipamentos, en dotacións singulares, na mellora do equilibrio territorial dos concellos. Cunhas bases obxectivas, cunhas bases equitativas, cunhas bases transparentes e claras, e de concurrencia competitiva para financiar un proxecto por cada concello con achegas ata un máximo de 80% do orzamento e un máximo de 1,5 millóns de euros por proxecto ou por concello. Estas subvencións están centradas nos concellos de menos de 20.000 habitantes, porque, tal e como recolle a Constitución española, as diputacións provinciales deben prestar servicios e garantir dereitos nestes concellos. Recordar que os novos fondos da Unión Europea, os novos fondos FEDER, o EDUSI,
exclúe aos concellos de menos de 20.000 habitantes, o que os ocasiona que non poidan facer fronte a grandes proxectos, a grandes investimentos, a proxectos singulares. As liñas xerais presentáronse desta nova convocatoria de subvencións 43 concellos, os cales 25, Catoira, Fornelos, As Neves, a Illa de Arousa, Campo Lameiro, Covelo, Barro, Crecente, Caldas, Vilaboa, Ponte Caldelas, Ponte Cesures, Moraña, Forcarei, Silleda, Soutomaior, Bueu, Ogrove, Mondariz, A Cañiza, Meis, Rodeiro, Gondomar, Nigrán e Porriño. 11 concellos gobernados polo Partido Socialista, 10 concellos gobernados polo Partido Popular, 3 concellos gobernados polo Bloque Nacionalista Galego e un concello de outro partido. Se van a beneficiar destas achegas por valor de 15 millóns de euros para financiar 25 proxectos singulares. 6 millóns de euros xa están recollidos nos orzamentos do ano 2017 que acabamos de aprobar. Os proxectos van a estar centrados na ocupación do espacio público pola cidadanía, cambiando o modelo de trama urbana, impulsando as humanizacións, así como equipamentos e dotacións deportivas, dotacións culturais, dotacións sociais ou de lecer e de ocio. Todos eles para uso e desfrute das mulleres e dos homes, das veciñas e dos veciños da provincia de Pontevedra. Todos eles eran proxectos, como di o vicepresidente, maduros, proxectos avanzados, aprobados nos respectivos concellos con todos os informes en regra e prazos de execución claros. Todos eles deben de estar en fase de licitación antes de xuño do 2018 e executados antes de xuño do ano 2019. Razóns pola que daron excluídos da convocatoria 18 concellos, porque presentaron ou ben proxectos que non estaban desenvolvidos, nin maduros, nin avanzados. Por eso, os proxectos que se rexeitaron todos incumprían as bases que tiñamos neste plan de proxectos singulares. Gracias, señor Regades. Señor Mosquera. Gracias, señora presidenta. Estamos ante un plan que estaba previsto, este tipo de actuación, xa no pacto de goberno, e que foi, digamos, un proceso como que está levando nesta diputación, non? Con as bases obxectivas, iguales para todo o mundo e co componente funcionarial. Na hora de decidir, polo que se está escoitando ou vendo por aí, pois parece que se alguén non entrou nas bases, entonces non lle gustan ou non lle gusta o resultado. Eu xa advertín aquí neste pleno hai ano e medio que viñeran, creo que, tres expropiacións que eran en tres concellos do PP. Ninguén se puxa a contar se eran do PP ou eran do Popó. Eran necesidades. Correcto. Ben. As bases foron aprobadas neste pleno por unanimidade. Por lo menos co voto a favor do PP, non sei se Marea, se Son votara. Foron aprobadas por unanimidade. Despois, e non foi casualidade. Foi algo despois dun debate, incluso que se retiraba unha interpretación, non se retiraba, non sei que, non sei canto. O sea, que foron aprobadas conscientemente con toda por os polo PP, non? Ben. E a partir de aí, quen valoraron os proxectos foron os funcionarios. Queren saber a miña opinión? Me parece que se colaron proxectos que non debían entrar, pero os funcionarios dixeron que había que metelos. Vale. Como cando a miña opinión con respecto a si Cerdedo Cotobade había que contalo, non, que doble ou non, a miña opinión era que lógicamente tiña que ser como un concello. Bueno, os funcionarios dixeron que había que cambialo, que había que o fixo poñerlle doble e se lle puxo doble. Punto. Todo claro, é moi sorprendente, moi sorprendente a reacción. Hombre, si, o que tamén é sorprendente, por exemplo, é que ningún concello do PP tuvera ningún proxecto, quitando Moraña, de unha enxundia potente, xa maduro, para presentar. Entón, dí, non, é que levaron menos cartos. Oiga, igual non quixeron cofinanciar. Bueno, que nos quere dicir? Que culpa temos nós de que non quixeran cofinanciar e ir un proxecto de 3 millóns e poñer o concello 1,5 millóns? Porque máis dunha media non se puñía. Vamos ternos a culpa, parece, de que chova máis de que non chova. Que creo que non hai discusión. As bases foron aprobadas aquí por unanimidade
e foron despois tramitadas polos funcionarios. E xa digo, se fora a miña opinión, sería bastante incluso que darían atrás outros máis, porque me parece que formalmente están maduros, pero non están suficientemente maduros, que hai bastantes dúbidas ou euterías. Bueno, os funcionarios dixeron, pois, para adiante. Con isto, creo que damos cumplimento a un compromiso de que damos cumplimento a varios. Un, que os concellos teñen unha financiación que xa saben máis ou menos e que vai ser, con unha variación moi pequena, todos os anos. E non como sucedía antes, que un ano iban 40 millóns, outro ano iban 15, outro, bueno, podemos mirar o histórico, un ano iban 13, outro ano 26, outro ano 12, outro ano 40. O sea, os concellos saben, máis ou menos. E segundo, para actuacións excepcionais, pues fixamos un fondo porque pudemos, porque había recursos na Diputación, forzando ao máximo para transferir aos concellos, e hoxe este resultado que ven aquí, do que francamente estamos moi satisfeitos e que creo e agardo que vai marcar un antes ou despois no funcionamento da Diputación, no sentido de que, mire, nos concellos, se ten usted algo que pedir, traballo, teño preparado, teño listo, pida todas as autorizacións, teño aí, e no momento pida, non ao revés, non, pido os cartos e despois xa veremos. Claro, despois ven ese problema de execución, temos obras aquí, bueno, que son do ano 13, ano 14, ano que... Dice, por qué? Despois resulta que non hai, o sea, se pon ali que están os terreos, non están, cousas desas, non, mire, hai que ir creando unha cultura de que hai que, para sacar un proxecto importante, sobre todo, hai que traballalo ben antes. E non de repente cambiálo a última hora, según convenha, en fin, según última ocurrencia, porque si non hai quen saque nada ben, e ao final sale unha auténtica chafallada. Moitas gracias. Gracias, señor Mosquera. Señor Moldes, ten vostede a palabra. Moitas gracias, señora presidenta. Nos, no seu día se dixemos que isto empezaba mal. E avisámolo xa no seu día. O 11 de 8 vostedes aproban unhas bases, o 14 de 8 publican unha aclaración das bases no sentido de que quedaban excluídos aqueles concellos que firmaran convenios por cantidades superiores aos 600.000 euros. O 7 do 9 o PP resiste unha moción pedindo a ampliación deste plan. O 15 do 9, a falta de 3 días para que finalice o plazo, presentan proxectos e que modifican coas seguintes novedades. Vostedes truxeron aquí que, en este caso, en canto ao xeto da convocatoria, aclaraban o que eran proxectos singulares e incluso admitían a cofinanciación privada. Se publican no BOC as modificacións das bases e o 22 se celebra un pleno e cando nos decimos que aquí se está cometendo unha ilegalidade, vostedes, en este caso, deixan sin efecto estas modificacións. Vostedes quitan un reparto de axudas para concellos, para máis de, en este caso, para 52 concellos de menos de 20.000 habitantes e só reciben axudas 25 concellos. Dos 18 que destinan, só se cubren 15. Logo, nos, o que lle decimos, non vamos a facer as acusacións que fixo antes o señor Fon, que decía que anteriormente aquí se repartían por cuestións partidarias e partidistas as subvencións. Non só vamos a decir que isto coincide cun congreso do Partido Socialista. E se facemos un resumen, de 12 concellos do Partido Socialista, 11 aprobados. De 22 do Partido Popular, 10 aprobados. O 60% vai para concellos do Partido Socialista, o 23% para o Partido Popular, gobernando maioritariamente estes concellos. E un 14%, en este caso, para concellos do BNG. Sorprendentemente, pedimos varias veces que queríamos a información de quen presentara no rexistro primeiro estes proxectos. Non tuvemos a posibilidade. Onte, as dúas, agradecemos aquí ao secretario desta institución e aos funcionarios, pois, por sorte, tuvemos acceso. E, bueno, non foi sorpresa. A primeira vistada que damos, efectivamente, coinciden que casi todos os concellos que primeiro presentaron, como di o señor Mosquera, traballaron, igual tiñan información, xa tiñan todo elaborado, pero coinciden que son partidos socialistas. Repito, desde o Grupo Popular non vamos a facer tal acusación que dixo o señor Fon, que anteriormente se repartían, en este caso, por cuestións políticas. Solo decimos que isto coincide co Congreso do Partido Socialista. Solo eso. Nos
como decía o señor Mosquera, que todo va a voluntad, llevamos a pedir unha cousa polas boas. Nos non estamos en contra de que lle den investimentos a alcaldes que sean do Partido Socialista, nin a concellos, nin do BNG. Non estamos en contra de ningún proxecto, nin claramente dos do Partido Popular. Pero nos parece que é unha torpeza que, habendo alcaldes que están facendo alegacións, reclamacións, que sobraron cartos, por que non se paraliza este un momento, se escoita esa xente, evitamos os problemas? Porque ao final isto vai acabar no xulgado e vai a ser malo para todos. Vai a ser malo para os que o teñen, vai a ser malo para que nos teñen e vai a ser malo para quen aproben estas cantidades. Logo, por moito que digan vostedes, nos vimos cunha proposta construtiva, vimos cunha proposta de evitar problemas. O Partido Popular está a favor das inversións que se van a facer en concellos socialistas? Sí. En concellos do BNG? Sí. En concellos do Partido Popular? Sí. Pero hai que recordar que aquí hai xente que ten queixas, que presenta escritos, que veu aquí a Diputación a facer peticións, que din que a uns lle exixiron unha cousa e a outros outra. Hai concellos que se lle pediron plan de usos e a outros resulta que están aprobados cun plan xeral que está sin aprobar. Logo, todo eso era mellor darlle audiencia, contestar e evitar problemas. É o único que lle pedimos. Logo, eu creo que vostedes fixeron un plan coincidindo co Congreso do Partido Socialista. Nada máis. Nós non vamos a facer tal acusación que anteriormente nesta Diputación se repartían por cuestión política. Nós non. Solo decimos que coincide cun Congreso do Partido Socialista e que se elevan o 60% desta inversión e que casi todos os concellos que elevan 1,5 millóns de euros todos son, en este caso, do Partido Socialista. Só eso. Eran vostedes os que traían a transparencia a esta casa, a igualdade, que todo o mundo iba a ser co mismo equilibrio, pero os datos objetivos, que isto non se inventa o Partido Popular, di o que din, e din que de 12, 11, quere dicir que casi todos foron aprobados, e do PP de 22, 10. Logo, non creo eu nin que os alcaldes dun partido sexan máis listos que outros, nin os outros máis torpes, nin tan siquiera os funcionarios de todos os concellos que, por outra, temos a casi todos os secretarios dos concellos... Rematou o seu tempo, señor. Rematou o seu tempo. Señor Regades, ten vostede a palabra. Moitas gracias, señora presidenta. El Partido Socialista gobierna y cogobierna 600.000 habitantes de la provincia de Pontevedra. El Partido Popular gobierna 200.000 habitantes, un poco más de 200.000 habitantes en la provincia de Pontevedra. Casi una tercera parte de los habitantes de la provincia de Pontevedra que son gobernados por el Partido Socialista. Este plan de reequilibrio, hay 11 ayuntamientos del Partido Socialista gobernados por el Partido Socialista y 10 gobernados por el Partido Popular. Y 3 gobernados por un alcalde del bloque nacionalista galego y 1 gobernado por un independiente. Vamos a hacer algo de historia. En el año 2015, el Partido Popular gobernaba la Diputación de Pontevedra y se hizo un plan poco objetivo, un plan arbitrario y un plan hecho a través de convenios con ayuntamientos. 21 convenios con ayuntamientos de la provincia de Pontevedra. 13 el Partido Popular, con alcalde o alcaldesa del Partido Popular. 1 gobernado por el BNG y 2 por el Partido Socialista. La diferencia es como el anuncio, está en el algodón. Yo no voy a hablar si los alcaldes del Partido Socialista, del Partido Popular, del Bloque Nacionalista, quiénes son más inteligentes y quiénes no. Eso lo tendrán que decir los ciudadanos y tendrán que darle la confianza con los votos. De momento, 600.000 habitantes de la provincia de Pontevedra le dieron la confianza a un gobierno del Partido Socialista y 200.000 a los gobiernos del Partido Popular. Con lo cual, yo creo que la confianza de la provincia de Pontevedra es clara. Esto es un acuerdo anterior a este mismo año. Es un acuerdo que ya llevábamos reflejado en el acuerdo de gobierno Bloque Nacionalista Galego, Partido Socialista, Obrero Español, Partido Socialistas de Galicia. Un compromiso cos concellos de menos de 20.000 habitantes. Un compromiso que se ven reflejado na Constitución. Un compromiso co reequilibrio dos concellos que foron marginados e maltratados por os gobernos do Partido Popular.
aqueles gobernos que facían 21 convenios e deles o 90% os facían con alcaldesas e alcaldes do Partido Popular e dunha forma arbitraria, sen bases transparentes, sen bases que foran de pública concurrencia, senón con un convenio directo, a dedo, arbitrario, dependendo da autonomía do seu presidente. Os concellos que quedaron fora non foron unha decisión política, foron unha decisión técnica, porque presentaban ou ben proxectos que non estaban desenvolvidos, nin maduros, nin avanzados, ou ben porque eran proxectos que tiñan a cuantía superior a 600.000 euros das bases. Rematou o seu tempo. Logo, en definitiva, para porque incumplían as bases. Regades, rematou o seu tempo. Señor Moldes, ten... No, señor Mosquera, perdón. Sí, sí, ten usted a palabra. Gracias, señora presidenta. Casi me dá ganas de dicirle a todos os nosos que se afilien ao PSOE, sector Regades, para votar por él. ¡Hombre! ¡Hombre! Bueno, no, senón, claro, porque si resulta que se fan unhas bases os funcionarios tal, e ainda así resulta, oye, isto é pura maxia, polo tanto, hai que sumarse os magos que igual nos arreglan o problema, non? Dixen ya antes varios exemplos en que levou máis o PP, non hai trampa nin cartón, non o busquen en ningún lado, o tempo non influeu, sábeno de sobra, non influeu a orden de presentación, non? Mire, se quere, os actos administrativos teñen uns trámites e como puderon subsanar a documentación, agora poden reclamar, que reclamen e atenderase se teñen razón, como se fixo outras veces. E se non a teñen, non se... Punto. Non pasa nada. Ora, non por eso parar isto e ora entrar en debates ou discusións para buscalo a... non se sabe que, está acabado o proceso, está acabado, ben, como se foran oposición, o tribunal dixo que eran esos osos, que alguén pode reclamar, claro, pero que non pode frenar e dicir, vamos a discutir aquí, a ver si, eso non ten ningún sentido. Mire unha cousa, ustedes entraron aquí nesta casa, neste mandato na oposición, non sei donde entraron, non, francamente. O sea, isto máis transparente e imposible. Hai un pacto de goberno, saben o que van pasar. Se queren información, dáselle. Alguns alcaldes seus, ou alcaldesas, por certo, chaman os funcionarios, chaman os nosos para ver o que vai pasar. Ou que previsións hai. Dámolle toda a información, igual que calquera alcalde ou alcaldesa do PSOE, do BNG, independente do PP. Calquera. Ben, ustedes... Parece que están moi ocupados a mover os seus alcaldes, a xuntalos aí, a facer protestas, non sei que, e igual se lle vai o tempo en dicirlle, mire, preocúpense de facer isto ou isto que vai haber. Bueno, será un problema interno seu. Será un problema interno seu, non nos bota culpa a nós. Non nos bota culpa, por favor. Isto foi, repito, bases aprobadas aquí por unanimidade e uns funcionarios que aplican as bases sobre a documentación presentada, requerindo as, vamos, os... Vamos, as correccións que houbera según o proceso e demais. E nos montan esta bulla, francamente, non entendo nada. Gracias, señor Mosquera. Ten a palabra, señor Moldes. Moitas gracias, señora presidenta. Señor Regades, vostede que aspira a liderar o Partido Socialista en toda a provincia, lle vou a dar un dato porque seguramente lle vai a quitar unha boa conclusión. Cando vostede falaba de tantos convenios e que por aquela época 42 concellos da provincia eran gobernados polo Partido Popular. Era normal que se firmaran máis convenios con alcaldes do Partido Popular. É un dato que igual lle vale a pena para o seu Congreso. Dito isto, vostede falaba de facer historia. Eu tamén lle invito a facer historia, pero vamos ir simplemente un día para atrás. Onte, vostedes en Vigo facían unha rolda de prensa anunciando as inversións de Vigo ou da Diputación en Vigo e viñan dicindo que a Diputación agora está en Vigo e Vigo está na Diputación. Ben, vostede falaba que o Partido Socialista goberna miles de persoas en toda a provincia. En este caso, vostedes votou man para contrarrestar concellos de menos de 20.000 habitantes, tuvo que votar man das cidades como Vigo. Eu lle digo unha cousa. Onte vostedes mesmos, ante as preguntas dos periodistas, foron incapaces de contestar canto levan invertido en Vigo, pero non por desconhecemento. Simplemente porque vostedes saben que se dan ese dato, este plan de reequilibrio territorial se queda en nada. Logo,
Está moi ben que vostedes non veñan aquí a dar lección de que o Partido Socialista goberna non sei cantos miles de habitantes. Perfecto. Lexítimo, foron votados polos veciños e nos os respetamos. Pero cuidado, o partido máis votado da provincia, non se lle olvide, é o Partido Popular. Ese é o partido máis votado na provincia, con datos obxectivos. E tampouco se olvide que non debemos de calificar os veciños según donde vivan. Son importantes todos. E vostede que quere ser presidente do Partido Socialista ten que darse conta que tan importante é o voto dun veciño da Lama, dun veciño de calquer concello, como dun concello de Vigo. Logo, nos o único que lle decimos é que por moito que vostedes queiran, incluso que vostedes onte se negaron a dar ese dato, que eu lle invito a que o diga xa aquí no pleno, pero ante a pregunta dos periodistas, cando dixeron se sabían o que se había invertido en Vigo, dixeron que era complicado polas a cantidad de subvencións e demais. Pero tamén lle vou dicir unha cousa. No único que cumpliron desde que chegaron a esta casa foi naquela famosa frase. Para Vigo, cheque en blanco, cheque infinito. Eso foi un titular da presidenta xunto ao alcalde de Vigo. É o único. Porque se sumamos eso, multiplica por tres este plan de reequilibrio. Logo, non nos veñan a presumir dun plan de reequilibrio, non nos veñan a presumir deso. Logo, para nós todo é importante. Estamos de acuerdo que se invirta en Pontevedra, estamos de acuerdo que se invirta en Vigo, estamos de acuerdo que se invirta nos concellos de menos de 20.000 habitantes, dos de menos de 5.000, pero que non queremos que vostedes gobernen de espaldas aos alcaldes e aos concellos. É o que están facendo, por eso todos os plans lle quedan en descuberto e sin cubrir, e por eso acaban, ao final, no xulgado cos alcaldes. Logo lle pedimos que os escoite. O seu tempo, señor Moldes. Señor Regades, ten dos minutos. Un segundo, perdón. E o tema de Vigo e o tema de Pontevedra non entendo. Non sei se é moito, se é pouco, porque dependendo do día, dependendo do sitio, dicen que é moitos cartos para Vigo, outros días dicen que poucos cartos para Vigo, outros días dicen que non facemos nada en Vigo, outros días dicen que facemos moito en Vigo. Eu, debe de ser unha cousa paranormal que terei que estudiar con máis tempo e con máis calma, porque non son capaz de comprender. Pero, de todas formas, eu lle invito, non, que a portavoz do Partido Popular en Vigo que faga estas declaracións alí, e que así de alguna vez por todas pois teremos claro que é o que facemos en Vigo, se invertimos moito ou pouco. Pero tamén pasa o mismo en Pontevedra, que tampouco me queda claro se o que facemos na cidade de Pontevedra é moito ou pouco. Eu creo que ese día non estaba na clase onde decían as cantidades porque non son capaz de entendelo. O que sí, eu lle agradezco unha exposición que fixo, non? Nos, este goberno, estudiaremos novos plans, porque creemos que é importante seguir traballando nesta línea. Estamos orgullosos, pero sí que os novos plans serán como este. Serán cunhas bases objetivas e arbitrarias, onde todos os concellos podan participar. Non serán convenios a dedo con ningún concello. Serán cunhas bases transparentes, participativas, para todos os concellos iguais, como miramos neste, onde participan os mesmos concellos do Partido Popular e os mesmos concellos do Partido Socialista. Unha mentira dita moitas veces non é unha verdade. As últimas municipales na provincia de Pontevedra houve un empate real do Partido Socialista co Partido Popular en número de votos. Un empate real. E xa anuncia aquí, nas seguintes eleccións municipales, o Partido Socialista quedará moi por riba do Partido Popular na provincia de Pontevedra. Inversión en Vigo pouco moito, eu xa deso xa non vou falar. Participar o Partido Popular, miramos que está participando dunha forma activa e a creencia nos concellos de menos de 20.000 habitantes é un plan concellos como o que temos. Rematou que non son tempo, capaces de renunciar. Regades, un plan concellos... Rematou o seu tempo, señor Regades, rematou o seu tempo. Eu son para todos igual. Para que os alcaldes e alcaldesas da provincia de Pontevedra os saiban, bueno, os alcaldes e as alcaldesas da provincia de Pontevedra o saben. Creo que o Grupo Provincial do Partido Popular non. A lei establece con claridade que cando se aproba calquer tipo de proxecto, de plan, de subvención, se aproba no órgano competente, neste caso no pleno, e inmediatamente despois hai que darlle un plazo de audiencia a todos os alcaldes e alcaldesas. Non é que vostede nos pida que lles demos unha audiencia, non é que é obrigado. É que hoxe mesmo van a sair as cartas despois de aprobar este plan, porque antes de aprobalo
non se pode dar audiencia a ninguén porque non está aprobado. É dicir, hai que coñecer o procedimento administrativo. É ben fácil, sobre todo para nós, non, que levamos tanto tempo na política e que o coñecemos. Por tanto, agora aprobamos este plan. Vamos a ver se aprobamos ou someteremos a votación. Unha vez que se aprobe, o se mesmo, sairán as cartas para os alcaldes que resultaron beneficiarios porque cumprían as prazas, cumprían as bases, e para os que non, porque non as incumprían, según informes técnicos. Informes técnicos. E se lles dirá que teñen o prazo de audiencia legal. E inmediatamente despois, os mesmos técnicos estudiarán se as alegacións que fan os alcaldes, que según este primeiros informes non cumprían as bases, pois houbo algún erro ou teñen razón. Se teñen razón, non dubiden vostedes, non dubide ninguén, que estaremos encantados, porque este plan tiña 18 millóns de euros e temos 3 millóns de euros, como vostede moi ben di, e estaríamos encantados de darllos a todos os alcaldes e a todos os concellos. Por tanto, non é unha cuestión de bonomía darlles audiencia ou non, é a lei, e nos cumplimos a lei. Eso o primeiro. En segundo lugar, eu de verdade o teño que decir, sinto moito, verdad, que aquí se veñan a facer debates que nada teñen que ver con a administración provincial, con que gobernamos, si congresos ou non congresos, si quen gaña as eleccións ou non as gaña, pero bueno, é moi propio de vostedes utilizar caquera cousa, por certo, a democracia que teñen algúns e que outros non, para embarrar todo. En terceiro lugar, se vostedes queren e os alcaldes, alcaldesas, denunciar ante a administración judicial cualquera decisión, iso tamén o di a lei, é o seu dereito, é o dereito da cidadanía, é o dereito dos concellos, a cando non están de acordo con algunha decisión, a poder ante a administración de justicia presentar todos os recursos que consideren. Faltaría máis que non o poderan facer. Eso sí, a nós non nos van a levar os xulgados por sobres B. A nós nos van a levar, en todo caso, porque non están de acordo con algunha decisión tomada polos técnicos e consideran que teñen dereito a que os seus dereitos que creen que os ten a poder reclamálos na Administración de Xustiza. Eso é normalidade democrática, ¿eh? De verdad que temos que dar un curso de normalidade democrática. Eso sí, lle repito, por sobres B non nos van a levar, ¿eh? Nos van a levar en todo caso porque non están de acordo con decisións tomadas polos técnicos. E se lle dan a razón os xulgados, inmediatamente se toman as decisións que mandatan, porque é así o Estado de Dereito. Hai tres poderes, o executivo, o legislativo e o judicial. Así que ningún problema, tranquilidade absoluta. E por certo, a ver se vostede é capaz de demostrar en algún sitio que eu dixen algunha vez que para algún sitio iba a haber cheques en branco. Se vostede é capaz de insinar un papel, un periódico ou unha grabación de radio donde eu teña dito que hai cheques en branco. Eu non falo nunca de cheques, nin en branco, nin en negro. E tampouco nunca saquei do bolsillo cheques para darlle aos clubes deportivos dicindo, aquí teño un cheque que llevo a dar a non sei que club deportivo. Eu non falo nunca de cheques, non me gustan os cheques. Xente que se senta con vostede do Grupo Popular sí que sacaba cheques dos bolsillos para entregarlles aos club deportivos. Esta presidenta non, nunca. Por lo tanto, demostre vostede que eu dixen algunha vez que hai cheques en branco para ninguén. Para ninguén. Dígao, demostreo. Porque xa lle digo eu que é absolutamente falso. Por lo tanto, rematado o debate deste punto e aclaradas todas as cuestións que se teñen planteado, sometemos a votación o punto 9, concesión de subvencións ao Obeiro da convocatoria de subvencións para investimentos en equipamentos e dotacións singulares na mellora do reequilibrio territorial dos servicios. Concellos de menos de 20.000 habitantes. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Queda aprobado por 14 votos
a favor e 12 abstencións. Pasamos ao punto D da orden do día, derogación da ordenanza reguladora do uso e defensa das estradas provinciais. Señor, perdón, non sei que lle pasa, hoxe, non sou capaz de poñar agora. Señor Benítez, ten vostede a palabra. Bo día a todos e a todas. Simplemente para explicar que o que traemos aquí é unha derogación dunha ordenanza, unha ordenanza que aprobou este pleno no ano 95, a ordenanza reguladora de uso e defensa das estradas provinciais, e o motivo polo que traemos é porque estaba xerando certa inseguridade xurídica e certa problemática para os administrados o feito de ter unha, posuir unha ordenanza provincial reguladora e ao mesmo tempo que ao mesmo tempo un momento. Despois doche máis tempo, non te preocupes. Había que ter diadema. Continúo. E existía a Xunta, o Parlamento Galego aprobou unha lei de estradas e a lei de estradas no ano 2013 coa posterior regulamento de 2016 que o que veio a facer nesa lei de estradas non así como non era na anterior lei de estradas, o feito de que é de aplicación nas estradas provinciais. A lei de estradas de Galicia, aprobada no Parlamento Galego, impulsada pola Xunta, é de aplicación nas estradas provinciais. Eso, por certo, está xerando bastantes problemas a moitos dos alcaldes e alcaldesas que veñen pola deputación, pois porque a efectos de, por exemplo, de aliñación, a lei de estradas establece 15 metros desde o dominio público as aliñacións. E entón, os concellos que non teñan no seu plan xeral as aliñacións delimitadas xera un problema bastante importante. Esa lei foi aprobada, como decía antes, no ano 2013 e o regulamento que a desenvolve no ano 2016, e esa lei é o regulamento, a lei e o regulamento son suficientemente restrictivos e o regulamento está suficientemente desenvolvido, co cal é moi restrictivo que a nosa propia ordenanza, e a nosa propia ordenanza carece de sentido, non? Tiña habido algunhas problemáticas no servizo de veciños e veciñas que, existindo esa ordenanza, decían, non, pero hai que someter esa ordenanza, cando xa desde o propio servicio todos os funcionarios estaban seguindo, como ten que ser, unha lei superior que a lei de estradas e a que é de aplicación, non? Por tanto, por esa problemática, por esa inseguridade xurídica que xeraba as persoas, pois se propuxo e se propón aquí ao pleno a derogación desta ordenanza, porque xa carece de sentido o ter que ser de aplicación a lei de estradas de Galicia. Grazas, señor Benítez. Algúnha intervención máis? Bueno, pois procedemos a votación. Eu estou afeito a facer ao revés. Entón, votos en contra, ningún, abstencións, ningunha, votos a favor, pois os que sea, aprobas por unanimidade dos presentes. Punto 11, moción do Grupo do Partido Popular solicitando a Diputación liña de axuda específicas para paliar os danos dos incendios. Señor Moldes. Sí. Polo reloj, non? Sí, xa está posto, creo. Sí. Desde o Grupo Popular presentamos un pouco esta moción porque no seu día pois saíron en todos os periódicos, incluso foi portada en moitos sitios, que a Diputación iba a destinar a día de hoxe 90 millóns para os incendios. Vendo diante miña o alcalde de Nigrán, sin ningún tipo de problema contra él, eu me pregunto, por exemplo, como alcalde de Nigrán, lle pode explicar aos veciños se lle veñen a preguntar como fai e onde están eses 90 millóns da Diputación ou canto lle tocan a Nigrán dos 90 millóns da Diputación. Eu creo que vostedes, despois de primeiro decir que o único que iban a facer era criticar a Xunta para pedir colaboración polos incendios, despois se vieron presionados entre a presión que fixemos nos como grupo, entre a presión dos seus propios alcaldes que empezaron a decir que tiña que facer algo máis a propia Diputación, pois se atopan e salen ante os medios dicindo que tiñan 90 millóns para incendios. Que meteron todo,
hasta aí podía ir hasta campañas na calle. Eu creo que non foi serio. Vostedes saben que vostedes non teñen 90 millóns para incendios. Vostedes o saben. Vostedes saben que non, incluso no próximo presuposto, saben que tampouco van 90 millóns para incendios. Logo, como non sabemos eso, o que lle vimos a propoñer é algo máis serio e máis concreto. Que incluso en algún concello, no propio concello de Redondela, me parece que o propio Bloque Nacionalista Galego presenta mocións casi pedindo cousas parecidas. Logo, nos o que lle pedimos é que colaboren como outras administracións teñen que colaborar e o van facendo cos afectados. É o que lle pedimos. Non lle pedimos que a Diputación asuma todas as competencias, as propias, as impropias, e que sea únicamente a Diputación. Non, nos queremos que o Estado colabore, que a Xunta colabore, pero que a Diputación tampouco deixe abandonado os concellos. Logo, nos, na nosa moción, o único que lle pedimos, nin tan siquiera lle poñemos cantidad, é que se vostedes van a destinar algo aos concellos, que sexa unha línea independente. Que non sexa simplemente quitarlle o que xa lle toca, que polo plan concellos, quitarlle pa destinarlle os incendios. Nos o que pedimos é unha línea independiente donde se poida acceder a ela sin verse, en este caso, influenciada ou afectada o que xa lle tocaba por lei, que ao mellor os alcaldes, pode ser o de Nigrán ou calquer outro alcalde, pois tiña destinada a saneamiento, ao que sexa. Logo, nos non lle poñemos nin tan siquera cantidade, non queremos facer demagoxia, só lle pedimos, se van a quitar unha línea de colaboración cos concellos, o único que lle pedimos é que sexa clara e independente. E que non veñan na prensa dicindo temos 90 millóns para incendios, porque vostedes saben que non. Nin están agora no presuposto, nin van a facer ninguna modificación, nin tan siquiera van a ir nos próximos presupostos. Porque, se somos objetivos, nos próximos presupostos falamos de 157 millóns de euros, non vamos a destinar 90 a incendios. Non é serio. Lle pedimos que volvan a recuperar o PAC. Por qué? Porque moitos concellos venos afectadas as traídas de auga, os depósitos e demais. E antiguamente, este plan que solicitaban asociacións de particulares e demais, era moi utilizado. E aí se demostra que en concellos como en Redondela, o Bloque Nacionalista Galego fai unha proposta para recuperar traídas de auga e demais. Logo, entendemos que é algo necesario e que ahora os veciños lle demandan os concellos. Logo, entendemos que sería unha boa fórmula para cooperar cos concellos afectados. Tamén lle propoñemos algo que xa trouxemos aquí cunha moción e que xa outras diputacións fan, que os concellos base dos GES que están dando servicio a outros concellos e demais, pois a ese concello base que colaboraremos pagando os gastos dese concello base que dá servicio a outros concellos. Logo, nos, o que teremos aquí é unha proposta concreta, non vimos con un titular de prensa, e seguro que mañán non vamos a salir nas portadas, como saíron vostedes, dicindo que tiñan 90 millóns por os incendios, pero entendemos que o que teremos nos é máis realista, que está pensado en demanda real dos propios concellos e incluso de outros partidos, e, sobre todo, non é, en este caso, unha proposta que o que pretende facer demagoxia, porque senón pondríamos aquí unha cantidade e xa está. Nin tan siquiera lle puxemos cantidade. Solo lle pedimos que sexa unha línea independente ao plan concellos e que se trate dunha subvención directa, non que veña, en este caso, a restar o que lle toca aos concellos polo plan concellos. Moitas gracias. Grazas, señor Moldes. Hai algunha... Bueno, entonces, por parte de do Benega, interveño eu. Empezando polo final. Mire, o PAC, aquí nesta Diputación non era política agraria común, era o Plan de Acción Caciquil. Vale. Seguindo moitos anos, e aparte, o único que se utilizaba era para darlle subrepticiamente a algún alcalde seu, ou ben para intentar minarlle o segarlle a erva a algún alcalde ou alcaldesa que non era seu. Vale. Porque aplicado a competencias municipais, o lógico é que vaya a través dos concellos. Eu agardo que nunca tal plan se resucite. Pero, en todo caso, últimamente estaba medio moribundo porque, en canto se puxeron as condicións das subvencións de que había que justificálas ben e demais, prácticamente a maioría desistiron. O sea, desistiron e non se cumpliron. Pero, con respecto a fondo da cuestión, que non sei cal é, porque dispara para todos lados, pero, bueno, supoñamos que sea as axudas aos concellos. Miren, hai unha cousa que, perdón, non vou poñer tempo, senón vai parecer que falo que non é a miña intención falar o que non corresponde. Vamos.
vamos a ver qué... ¿Qué? O sea, vamos a ver. Mire, nós o que fixemos cando foi estes incendios foi analizar a situación e ver o que había. Entón, se nos damos unha liña de axudas, como di usted, estaríamos creando dous problemas. Un, que o Concello non sabía se acollerse esta da Xunta ou do Estado. Vale, co cual nos dicimos, mire, usted mire por onde pode conseguir algunha axuda, se necesite bota mando de Diputación, e se non necesite, non. O sea, quedou nas súas mans. Por certo, que a maioria dos concellos lle pareceu razonável, absolutamente razonável, porque o outro vai ser un follón de... En segundo lugar, acordado de Santa Bárbara cando trona, non é unha boa política. Polo tanto, pensar que o problema dos incendios, a situación do monte, única e exclusivamente os que arderon este ano, é estar algo de pan, se que se pode supoñer que había para agora, é fame para mañán, o sea, volverán a arder esos concellos ou outros dentro de 3, 5, 7 ou 10 anos. Polo tanto, sí que é certo que poñemos a disposición dos concellos a cantidad que usted dixo, po monte, para non... O que queda nas mans dos concellos, con todo asesoramento de Diputación, é que medidas adoptan para previr que poida suceder isto ou se suceda que te faga moito menos danos. Explícome. Por exemplo, se un concello se queimaron todos os contedores de lixo, e resulta que ten que cambiálos e poñer outros que non sean susceptibles de arder, o que non queimou tamén pode facelo, e debería facelo. Se que sucedes ou colocalos de maneira que non ardan. Damoslle agora, o sea, o que lle ardeu, e máis, que xa pode conseguilo cambiando, repito, cambiando os cartos do plan concellos ou mediante as subvencións que poida conseguir da Xunta ou que sea. Entón, se realmente se quere actuar e nos sensibilizamos co asunto tanto os concellos que lle ardeu como os que non lle ardeu, é un problema universal, non é un problema só dos que arderon. Está claro, non? En Pontevedra ardeu aí, nesta zona, ardeu aí no 2006. Esta vez non ardeu, bueno, noutros arde ou non arde. Bueno, pois o que habrá que ir dotando as infraestructuras e colocando, vamos, os servicios de maneira que non pase eso. Se ten un alumbrado público ainda con farolas de madeiro que podan arder, pois quites, pero tanto que ardeu como que non ardeu, para que cando arde non pase eso. Vale? Entón, o que deixamos foi na man dos concellos esta cantidad de recursos coa idea, aparte digamos, dos específicos da universidade, máis, coa idea de que poidamos mellorar a protección do noso territorio con respecto aos incendios. Esa foi a idea. Entón, agora, andar a ver quen corre máis para dicir, a ver, o afectado vamos a dar, xa hai unhas líneas, non corresponde a esta Diputación, ustedes saben o que non corresponde. Xa sabe? Ora, aos concellos deixamos esa posibilidade que creo que é vamos, positiva é que podo dicir que eu vivín moi directamente o 2006, como foron as subvencións, sei algo disto. E, desde logo, non é por aí por os arregle. Non é por aí, podo estar radicalmente seguro. Alguna intervención máis? Gracias, presidente. Cada pleno que celebramos é unha proposta de factura por parte de ustedes. Cada pleno que celebramos pretenden el que se incrementen una serie de cantidades en un pleno por un motivo, en otro pleno por otro motivo. El otro día iniciaba el sumatorio de lo que hubiera sido sus propuestas aquí y la verdad es que se iba, usted habla de cantidades reales, se iba a unas cantidades ciertamente desorbitadas. Y sorprende el que ustedes planteen aquí estas cuestiones con esta alegría y con esta falta de rigor, porque además ustedes van de campeones de la contención del gasto, el señor Montoro y el señor Núñez Feijóo son los campeones del equilibrio presupuestario, y entonces aquí el señor Mosquera, vicepresidente, tiene aquella frase de la máquina de hacer dinero, y es absolutamente cierto. Si a ustedes les hiciéramos caso, pues estaríamos en 200, en 250 millones para el presupuesto de esta institución. Mire, yo creo que el debate hay que centrarlo de otra manera, más allá de decir que hay que establecer una línea diferente, porque las cosas cuestan dinero.
No se puede, bajo el paraguas, tal y como ha hecho usted, de decir, no, no decimos cantidades, no, nos importa. No, no, hay que concretar. Y entonces hay que concretar, y creo que hay que atender muy bien a la propuesta que se hizo desde Presidencia y desde Vicepresidencia. Porque vamos a canalizar a los concellos absolutamente todos los recursos disponibles, tanto para paliar los daños de los fuegos ocurridos como para actuar en la prevención, que es un tema ciertamente importante. Lo que ocurre es que ustedes siempre omiten un debate, y es el debate de las competencias. Y el debate de las competencias hay que centrar bien en a quién le corresponde las ayudas a los fuegos y a las situaciones que han ocurrido sobre las infraestructuras. Y esto ciertamente corresponde al Gobierno central y al Gobierno de la Xunta. Nosotros se han anunciado unas actuaciones muy concretas, que son las que se deben de analizar. Fuimos la primera administración, esta Diputación de Pontevedra, la que dijo que debería de ser declarada zona afectada gravemente. En Valencia, en la zona del Levante español, en procesos semejantes, tardaron 6 días. Aquí hubo que esperar hasta el día 10 de noviembre. Por lo tanto, sí hemos hecho propuestas, sí hemos hecho actuaciones concretas, y una de ellas la acabamos de aprobar en este pleno. Es decir, hemos modificado la cláusula 14 de las bases del Plan Concello 2017 para que aquellos concellos que hayan tenido daños en infraestructuras, en bienes, maquinarias, infraestructuras, puedan cambiar las subvenciones y las asignaciones que tenían en este año. Por lo tanto, señor Moldes, aquí no se trata de hacer demagogia sobre si son 90 o si son no sé cuántos, serán los que sean. Lo que sí es cierto es que se puede llegar a una determinada cantidad. Pero claro, hay algo muy importante, y es que nosotros creemos en esa autonomía municipal en la que ustedes no creen. Y hay una propuesta que se va a materializar, y es que tanto el Plan Concellos de 2018 como el 2019 se puede adelantar para el 2018 para aquellos ayuntamientos que hayan tenido una mayor incidencia y, sobre todo, que vayan y estén pensando en medidas de prevención. Y son los concellos los que deciden cuánto necesitan y en qué infraestructuras. Pero es que también se dijo, se ha quedado usted con el titular de unos determinados millones y demás, es que también se manifestó y se hizo público sacar una segunda convocatoria del plano de parques forestales con una dotación ampliada para los concellos, de acuerdo con las comunidades de montes, para hacer labores de prevención. Aquí no solo hay que analizar lo que ocurrió, sino que también preocupa lo que puede ocurrir. Y luego hay dos medidas muy concretas en colaboración con la universidad, al objeto de que expertos de reconocido prestigio mundial estén en jornadas para que podamos debatir sobre estas cuestiones, y algo también muy importante, y es poner en valor la concienciación y la formación, sobre todo dirigido a los más jóvenes. Por lo tanto, este es un conjunto de medidas que debe de analizarse globalmente. Gracias. Bien medido, y parece que no hay por qué agotar los 5 minutos. No digo también por mí, todos, pero mídelo planchado. Bueno, ¿alguna intervención? Señor Moldes. Señor Fon, independientemente que podamos pertencer a partidos distintos e que aquí teñamos moitos debates, pois todo o meu respeto hacia a súa persoa, incluso hacia a súa capacidade. Fala vostede de competencias. Podemos votar man da Lei de Emerxencias de Galicia, que vostedes mesmos aprobaron no Goberno da Xunta. Artículo 38 nos di: las administraciones públicas colaborarán de forma recíproca en las tareas de restauración, rehabilitación y retorno a la normalidad. La Xunta de Galicia y las diputaciones provinciales prestarán asistencia a los municipios. E sigue. Vostede di que hay que falar de competencias. Ahí tenemos a ley que vostedes mesmo fixeron cuando gobernaban a Xunta, que vostedes aprobaron, que supoño que vostede no estará en contra agora dela. Fala que a nosa proposta, que o mellor que non é seria, que tiña que concretar máis. Mire, eu creo que a nosa proposta é bastante constructiva, porque non só se podríamos aquí vir cos titulares de prensa e empezar a decirle a ver onde están os 90 millóns, que pasa cos 90 millóns, estaríamos aquí toda a mañán con eso. Pero non vimos con esa intención. Nos non queremos utilizar
eses titulares de prensa que utilizou vostede e o seu grupo e o Bloque Nacionalista Galego para decir que invertían 90 millóns nos incendios. Imagínense os que realmente son afectados ese momento de esperanza cando leen esa noticia, home, temos 90 millóns. Vostede imagínese que outra administración di que o Fondo de Cooperación Local que si queren os alcaldes que os poden destinar os incendios. E podríamos falar de 150 millóns, de 200, e quedarían de maravilla. Non é serio. Si vostedes queren destinar a incendios 1 millón de euros, pois que sexa 1 millón. Si queren destinar 3, que sexan 3, pero que non poden decir, no, temos aí a disposición 90 millóns. No, vostede o que lle ven dicindo os alcaldes é, mire, si vostede tiña pensado facer saneamiento ou si tiña pensado facer a pavimentación dunha calle, si quere, métea no tema forestal porque ten autonomía para facelo. Non é serio. Logo, si vostedes, dentro das súas posibilidades e dentro desa execución do 40,48%, si teñen posibilidades, que queren destinar 1 millón de euros, 1 millón. Unha recomendación, si me permite. Fala vostede do plan forestal, non funcionou xa. Si somos obxectivos, o último, en algo falla. Igual a idea de fondo pode estar ben, pero hai que darlle unha volta, porque ao final solo se utilizaron 400 e pouco mil euros. Logo, máis que incrementar a partida, igual hai que, en vez de gobernar de espaldas as comunidades de montes ou os concellos, escoitalos, oye, en que fallou isto para que vostedes non fixeran unha solicitude? Donde podemos mellorar? En que fallamos para que vostedes non concurriran neste apartado ou nesta subvención? E non pasa nada. Pero o peor é o que se fixo. Por ansias de sair, de criticar a Xunta, salir en todos os medios, destinamos 90 millóns a incendios. Vostede sabe que non van a ser nin 4. É mentira. Logo, vostedes, ao final, o que faltaron foi o respeto a aquelas persoas que tuveron a esperanza de que eso lle podría beneficiar. Non é serio. É importante que canto antes salgan nos medios e lle digan, mire, non temos 90 millóns para os concellos afectados nin para os veciños afectados. Eso sería importante, para que todo o mundo soubera de onde parte. Gracias, señor. Alguna intervención? Non chegaría de debate? Non chegou. Bueno, señor Fon. Muchísimas gracias, presidente, otra vez. Mire, la ley de emergencias es de Galicia. La ley de emergencias es de la Xunta de Galicia. Y a mí las lecturas parciales, como las he escuchado muchas veces, no me importa escucharlas. Pero por mucho que lo repita, no se va a convertir en una verdad. Lo primero que dice la Ley de Emergencias de Galicia es que una vez que se han producido determinados acontecimientos y determinadas situaciones, le corresponde a la Administración autonómica reponer la situación a como estaba originariamente. Esto es así, señor Moldes. Entonces, me lo pueden contar 20 veces. Que 20 veces no les voy a aceptar el argumento. Y aquí, ustedes, ha habido algún debate esta mañana en el que estamos simplemente y siempre en lo mismo. Es decir, ustedes legislan, ustedes asignan el gasto a los demás. Coloquialmente lo decimos muy fácil y es la Xunta invita y los demás pagan. Pero mire, de constructivo esto tiene poco. De constructivo tiene poco. Porque yo, en todos los debates del señor Montoro y del señor Núñez Feijóo, oigo siempre lo mismo. Para meter en algún sitio hay que sacar de otro. Y ustedes, como les decía al principio, permanentemente aquí, yo ya me lo temo. Da lo mismo el tema que sea, que vienen con una factura determinada para añadir al plan concellos y para añadir al presupuesto. Y luego, bueno, me hizo mucha gracia el tema este de la crítica a la Xunta. Si no es crítica, si es que cada uno asuma sus competencias. Y ojalá ustedes, como partido político, lo asumieran e hicieran ejercicio de ello. Y todavía me sorprende más el que quiera hacer un juego de palabras con el alcalde de Nigrán, con mi compañero, el alcalde de Nigrán y demás. Mire, el alcalde de Nigrán está absolutamente indignado de lo que ustedes utilizan y de cómo utilizan la Administración. Ustedes tienen un sentido patrimonial de la Administración. Ustedes son tan osados a ir al concello de Nigrán, al que los ciudadanos de Nigrán han elegido a mi compañero como alcalde, para ofrecer la sede del Partido Popular como tramitador de las ayudas de la Xunta.
Ahí sí que hay ayudas de la Xunta. Ahí sí que le quieren explicar a los vecinos 20.000 cosas. Pero ¿cómo son tan osados y con tanta desvergüenza política para decir su portavoz en el Ayuntamiento de Nigrán que se ofrecen como contacto directo, que ofrecen la sede del Partido Popular para informar y para tramitar esto? ¿A usted no le parece vergonzoso esto? ¿A ustedes les parece normal el que un ayuntamiento, el que sea, en este caso es el de Nigrán, se lo salten ustedes la autonomía municipal y pasen por encima de los alcaldes? El alcalde de Nigrán dirá lo que corresponda, pero lo que está avergonzado es institucionalmente de cómo utilizan ustedes partidistamente las instituciones. Se mató su tiempo, señor Fontilla, gana de falar, está claro. Veña, señor Moldes. Señor Fon, y que me disculpe o alcalde de Nigrán, pero eu invítolle a que vostede vaya co alcalde de Nigrán e lle faga unha reunión con todos os veciños que supuestamente foron enganados polo Partido Popular, que lle dixeron que canalizaran as bases. Mira, o Partido Popular en Nigrán ou en calquera localidade ten a obligación de facer as reunións e explicar o que teña oportuno. Pero vostede, eu invito a vostede a que vaya co alcalde de Nigrán e lle explique aos veciños afectados onde están os 90 millóns que lle ofrece a Diputación aos veciños de Nigrán. Porque vostede está metendo nun problema o alcalde de Nigrán. Porque mañán, cando lle vayan ali os veciños e digan, mira, dos 90 millóns que saliron na prensa que daban a Diputación, canto lles tocan a Nigrán? Logo vostede, como é o que fai todo legal, que todo fai ben, transparente, obxectivo, mañán, pasado, cando queira, vai vostede, en este caso, co alcalde de Nigrán, fai unha reunión cos veciños e di, veciños de Nigrán afectados polos incendios, saímos na prensa ofrecendo 90 millóns de euros, lle tocan aos veciños afectados de Nigrán 40.000 euros, 30.000 ou 5.000. No, vostede meteu nun problema porque lle pasa a responsabilidade ao alcalde de Nigrán e lle di, mire, do que lle toca por lei dos plan concellos, vostede destine o que usted considere oportuno. Pero nos invitámonos a que vostede vaya a Nigrán ou a outro concello calquera e lle diga, señores, aquí están os 90 millóns de euros que ofrecemos para os concellos afectados. E vostede sabe que non pode ir porque mentiu. Lle mentiu aos veciños de Nigrán e lle mentiu aos veciños de toda a provincia. Vostedes non teñen 90 millóns. O que máis? Invito a que poña vostede o cargo e os demais a disposición se é verdad ou mentira o que vostedes ofreceron. Porque vostedes saben que lle mentiron a toda a provincia. Non teñen 90 millóns para incendios. Nos teñen. Gracias, señor Moldes. Procedemos á votación. Xa te deixo. Eu, o que único que me quedou claro é que non lle gustou que permitiremos aos concellos que eses 90 millóns os poden destinar aos incendios. Do resto do debate non entendín nada. Se era Nigrán, se era non sei que, se era non entendí nada, pero igual é que estou atascado eu. Dirixe a votación. Moitas gracias. Sometemos a votación a moción do Grupo Provincial do Partido Popular solicitando a Deputación liñas de axuda específicas para paliar os danos dos incendios. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Queda rexeitado por 14 votos en contra, 11 a favor e unha abstención. Pasamos ao punto 12 da orde do día, moción do Grupo Provincial Mixto Coalición Electoral SON en relación coa proposta de lei de fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galicia. Para a súa defensa, o señor Jacomo Enríquez. Bo día a todas, grazas, presidenta. Recentemente o PP aprobou a proposición de lei de fomento de iniciativas empresariais. Esta lei, nomeada polos axentes sociais e grupos ecologistas como lei de depredación, modifica leis sobre o sector eólico, mineiro e forestal, de cooperativas, de procedente administrativo, taxas, extraccións, estradas, patrimonio e conservación da natureza. Estas leis precisaban modificacións e actualizacións, pero, dende logo, non desta maneira. Estas modificacións precisan un debate demorado para avanzar nun modelo económico sustentable e, sobre todo, centrado no país e centrado en modelos económicos non extractivos. A inmensa maioría do negocio xerado en Galiza polas industrias extractivas, minas e enerxía, é facturado por empresas que teñen a súa sede fora de Galiza,
o 81%, unha porcentaxe que se mantivo estable nos últimos anos, e que é maior, 86%, se só temos en conta as compañías de máis de 10 empregados. Son os datos publicados polo Instituto Galego de Estatística no seu estudio de multilocalización empresarial. Este é precisamente o modelo que prioriza, este é o modelo que favorece esta lei. Unha lei que non quere outra cousa que simplificar aspectos esenciais das normativas que regulan tanto os trámites ambientais do sector mineiro, eólico e forestal, como a ordenación do solo industrial de Galiza. Aspectos que deixan a protección dos espazos da rede Natura en papel mollado. Unha medida que, coa excusa de ser competitivas, facilita que o solo industrial se abarate nun proceso de expropiación de terreos particulares, sen garantía alguna para as afectadas. Unha lei que fomenta un modelo forestal liberalizado, ao amparo dos monocultivos madereiros e de biomasa, cultivos que aumentan o risco de incendio. Despois, buscamos tramas terroristas que prenden os nosos montes. Se queren buscar motivos para os incendios forestais, só hai que buscar neste texto. Esta norma modifica profundamente a Lei de Minería de Galiza, colapsando trámites, reducindo prazos e dando á industria capacidade para resolver un proxecto ao marxe das consideracións dos concellos. Non é casualidade que a absorción de competencias sexa sempre no mesmo sentido, sempre buscando que os ámbitos de decisión estean o máis lonxe posible das persoas. O PP aposta por meter os cambios pola porta de atrás, pola vía de urxencia, co objetivo de que non exista oposición social, como noutros casos, como a Corcoesto ou o anteproxecto da Lei de Acuicultura. O poder económico vai aprendendo da experiencia. Modifícase o artigo referido ás consultas ás administracións e información pública, facendo que os informes preceptivos, medio ambiente, augas e costas deixan de ser determinantes. No artigo orixinal citábanse os órganos ambiental, urbanístico e agrario como preceptivos e determinantes. Agora, aínda que estes informes sexan contrarios, se o criterio de industria é outro, o proxecto siga adiante. O prazo para a emisión destes informes preceptivos baixa de 2 meses a 1 mes. Se os informes recíbense fora de prazo, non se terán en conta. Se os informes preceptivos non se reciben, industria poderá requerirlos a órgano xerárquico superior do departamento que teria que emitilos. Se ainda así non se reciben, o procedimento continuará. Os concellos, unha vez máis, os grandes perxudicados. Vou ler só unha das emendas de oposición rexeitadas. Emenda de substitución ao artigo 1. Constitúe obxecto da presente lei o fomento da actividade económica compatible co respeto ao medio ambiente e a conservación dos valores propios do país, co objetivo de que a utilización dos seus recursos naturais, ademais de ser sustentable, teña como objetivo o retorno social da riqueza xerada. Ten toda a lógica que este texto fose rexeitado pola PP. Coherencia non lles faltou, neste caso, ao Goberno da Xunta. Os prazos e as mecánicas das institucións son os que son. Hoxe traemos esta proposta de rexeitamento da Lei de Depredación non para que o Goberno da Xunta dea marcha atrás, cousa que sabemos non vai facer, senón para enviar unha mensaxe. Se na Xunta de Galiza a correlación de forzas fose diferente, esta lei nunca teria sido aprobada nin con estes trámites, nin con este contido. Moitas gracias. Gracias, señor Jácome. Se non hai máis palabras... perdón, estén atentos. Señor Fonte, a palabra. Gracias, presidenta. Es una obviedad que la Xunta lleva mucho tiempo de espaldas a las necesidades y a los intereses de las empresas gallegas. Y es cierto que asistimos a una marcha de empresas de Galicia y el presidente de la Xunta de Galicia se dedica exclusivamente a viajar a Oporto. Esta es una ley, es una norma bajo sospecha. Es una norma para saltarse los informes de legalidad. Y realmente es una ley de publicidad y propaganda, no para atender a las necesidades de las empresas. Y también es una ley, como otras, donde se decretan obligaciones, pero que paguen los demás. Como siempre, y en este caso lo que nos afecta, invita a la Xunta, y decía anteriormente, pero pagan los concellos. Los socialistas, ya desde el año 2009, reivindicamos un plan serio, y no es este el que se presenta. Este plan no se ha concretado. La Xunta de Galicia se ha limitado única y exclusivamente a que toda su aportación para el mundo de la empresa es de 2,5 millones de euros en avales. Comunidades como Euskadi tienen planes concretos
y por importe, en el caso concreto de Euskadi, de 1.000 millones. La realidad, no hay que ocultarla, es que hay empresas que se fueron, que hablaron con el consejero y que falta, evidentemente, un plan y voluntad política, porque si no, es evidente que la fuga de empresas y deslocalización se mantendrá. Nosotros vamos a votar a favor de esta moción, como ya hicimos en algún concello, de la anulación que se propone. No entramos en la valoración de la exposición de motivos, pero sí estamos en desacuerdo con esta norma en concreto y, por lo tanto, demandamos su anulación. Gracias. Gracias, señor Fong. Señora Muñoz, tiene la palabra. Gracias, presidenta. La verdad que esta es una moción ya conocida, una moción que ya se presentó en el Pleno del Concello de Vigo y vemos que están insistiendo por la misma línea y además insistiendo con los mismos argumentos. Mire, esta es una ley extraordinariamente importante para toda Galicia y también para la provincia de Pontevedra. Una ley extraordinariamente importante porque tenemos que estar preparados para combatir, y especialmente en la provincia de Pontevedra, con lo cerca que tenemos Portugal, tenemos que estar especialmente preparados, insisto, para combatir la competencia que en este momento supone Portugal con la normativa que tiene y con la capacidad que tiene de maniobra para atraer empresas. No es compatible criticar que las empresas se tengan que ir a Portugal y al mismo tiempo estar en contra de esta ley. No es compatible. Hay que tener un poquito de coherencia. Y yo, sinceramente, pediría un poquito de coherencia, porque lo que hay que hacer es poner encima de la mesa soluciones para intentar evitar que nuestras empresas se vayan a otro sitio. Pero, claro, parece que lo que aquí queremos es poder criticar que se sigan marchando empresas, porque siempre podremos criticar al Partido Popular y culpar al Partido Popular. No, no es así. No estamos aquí para eso y, desde luego, lo que estamos aquí es para poner soluciones y para poner medidas concretas encima de la mesa, fuera de discursos apocalípticos y catastróficos a los que, por cierto, ya estamos tan acostumbrados. Esta es una ley que le dice que sí al crecimiento, que le dice que sí a la actividad económica y que le dice que sí, sobre todo, al empleo. Porque lo que tenemos que priorizar es la creación de empleo y son las empresas las que crean empleo. Y lo que nos interesa es que se cree empleo en Galicia y lo que se cree empleo en Pontevedra. Y lo que no nos gusta es que se repitan mil veces mentiras y mantras que no tienen nada que ver con la realidad. Esta ley no restringe ni una sola garantía legal, ni una. Todo lo contrario, las fortalece. Es una ley que va hacia la simplificación administrativa, a reducir trabas burocráticas, que es tan importante para intentar facilitar la creación de empresas y la implantación de empresas. Es una ley que da más facilidades para el acceso al suelo industrial que es tan importante para Galicia y para Pontevedra, para que se implanten empresas. Y es una ley que favorece los incentivos fiscales precisamente para eso. Y vuelvo a insistir, son las empresas las que crean puestos de trabajo y no queremos pobreza, queremos creación de puestos de trabajo. Además, es una ley que, en contra de lo que acabamos de escuchar, está apoyando a nuestros sectores estratégicos, está apoyando al sector eólico porque no reduce los derechos de la ciudadanía, pero sí que mejora las garantías. Es una ley que, a diferencia de lo que se acaba de decir, en ningún caso supone una liberalización caótica del sector, sino todo lo contrario, una liberalización ordenada del sector para que siga siendo capaz de competir y para que tengamos un sector puntero, que es lo que necesitamos, ya que tenemos la mejor materia prima. Es una ley que apoya también al sector forestal, que fomenta la utilización y el uso y la protección de especies arbóreas autóctonas. Es una ley que tampoco reduce las exigencias medioambientales, ni en el ámbito eólico ni en el ámbito forestal. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Sigue extremando las precauciones para garantizar el medio ambiente. Y es una ley también que en el sector minero no fomenta las expropiaciones forzosas. Eso no es verdad. Y sí garantiza la posición del propietario y aporta seguridad y transparencia. Es una ley que, en definitiva, permite una simplificación administrativa, pero también, insisto, garantiza el máximo blindaje de garantías jurídicas y de garantías medioambientales. Y esa es una realidad que sorprende que a ustedes no les interese ver.
Quizá lo que no quieren es contribuir a esa ley a través de esa figura que se crea y que, por cierto, fue pactada con la FEGAMP de concellos emprendedores para que los concellos puedan bajar impuestos, facilitar la inversión empresarial en esos concellos y que así se puedan implantar empresas. Quizá es eso lo que a ustedes no les gusta, porque a ustedes ya sabemos que lo que les gusta es subir impuestos, ingresar más para después ser incapaces de ejecutar el presupuesto, como acabamos de ver en esta sesión con el nivel de ejecución que tienen en el presupuesto de la Diputación de Pontevedra. En definitiva, lo que estamos aquí hablando es de una ley que es necesaria, que es imprescindible para nuestro sector empresarial, imprescindible para facilitar la implantación empresarial e imprescindible para la creación de empleo. Y sorprende que el Partido Socialista, después de haber introducido muchísimas enmiendas a esta ley, haya votado en contra y quiera votar en contra aquí también en el Pleno de la Diputación. Señor Mosquera, sí, no me toca por turno. Disculpe, pero bueno. Le voy a dar luego os 3 minutos porque si no, non cumpro con eso. Xa, xa. De menor a maior. Non creo, que sempre protestan en todos os plenos e teñen razón porque é o reglamento. Señor Jaco, me pulse para que lle poida dar, vale. Tenga palabra, señor Jaco. Sí, moi brevemente. Resulta que reducir prazos de alegacións, simplificar trámites ambientais, favorecer sectores extractivos que non xeran emprego de calidade e sí costes ambientais, resulta que favorecer o desenvolvemento económico do país. En fin, tamén nos estamos un poquinho cansados de escoitar sempre os mesmos argumentos. Por nos pasamos á votación. Gracias, señor Jácome. Señor Mosquera. Tenga palabra. Sí, moi brevemente. Evidentemente, este é un debate máis do Parlamento que de aquí, pero escoitando certas argumentacións, bueno, eu que lín da normativa, recórdame, eu era moi pequeniño, aqueles polos de desarrollo do franquismo, aqueles plans e demais, que era moito máis importante, pois, bueno, hubo zonas que se libraron de milagro, non? Pero as zonas moi delicadas, porque a argumentación era o mismo, posto de traballo, non sei que, desarrollo, non sei que. E normativa, esas proteccións xa sabemos o que son, non remato cun detalle, o sea, estánlle tirando as casas ou unha nave pequena, verdad? En solo rústico, en costas, a pequenos empresarios ou incluso conserveiras e demais, pero despois coa lei, moi parecida a esta, pois Ence siga aí, o sea, a conserveira non pode estar ao lado do mar, pero Ence sí, nunha concesión. Claro, para eso se fan as leis e todos sabemos, pois, como funciona. Non? O pequeno, raca. Non? E despois, outros teñen esa capacidade, como a industria estratégica, que se que chaman a idea estratégica na lei, que, bueno, definimos o que é estratégica e tira para diante. Vamos a votar a favor, obviamente. Señor Mosquera. Sometemos a... señora. Tenga palabra, señora Muñoz. Bueno, sí, simplemente insistir, y después de la intervención del voceiro de Son, volver a insistir en que lo que no podemos es admitir que se falte a la realidad de lo que esta ley pretende. Y volver a insistir una vez más, y lo seguiremos diciendo una y mil veces, que esta ley es absolutamente garantista con todos los procedimientos. Y se ha tenido especial cuidado en las garantías medioambientales. Especialmente garantista. Es una ley que habla de simplificación de trámites, de reducción de plazos en algunos informes, pero en ningún caso de reducción de garantías. Las garantías se mantienen e incluso se incrementan. E insisto en la necesidad de que todos estemos de acuerdo en que debemos de luchar contra la fuga de empresas, que lo que debemos de hacer es facilitar que las empresas se asienten en nuestro territorio y que lo que debemos hacer es ayudar a que esas empresas se asienten. Y eso se hace a través de la normativa y eso se hace a través de las facilidades que hay que dar y que se tienen que dar no solamente desde la Administración autonómica, sino también desde todos los concellos. Es un problema de todos y todos debemos estar trabajando en la misma línea y sigue sorprendiendo la posición, desde luego, de algún grupo político. Porque es muy sencillo. Es muy sencillo. O se está a favor o se está en contra
de que se facilite y se simplifique administrativamente y de que se agilicen los tiempos de la Administración para que las empresas se implanten en nuestro territorio. ¿Se está a favor o se está en contra? Nosotros claramente estamos a favor y ustedes lo que parece es que desgraciadamente están en contra. ¿Se está a favor o se está en contra de que se bajen los impuestos para facilitar la actividad económica a las empresas y que, insisto, generen puestos de trabajo, que es lo que hacen las empresas? Generar puestos de trabajo. ¿Se está a favor o se está en contra? Nosotros claramente estamos a favor. Y parece que tanto el Partido Socialista como el Bloque Nacionalista Galego como las mareas de Podemos están en contra. En definitiva, hay que decir si se está a favor o si se está en contra de que las empresas se deslocalicen y de poner encima de la mesa medidas para luchar contra ello. Nosotros sí que tenemos claro que ahí estamos en contra de que las empresas se deslocalicen, y por eso se ponen medidas concretas como esta ley encima de la mesa. Desgraciadamente es de lo que parece, de lo único que parece que están ustedes a favor, de que perdamos empresas, de que se pierda empleo, de que haya pobreza en la provincia y en la comunidad autónoma para seguir alimentando ese discurso catastrofista. Nosotros seguiremos trabajando a favor. Muchas gracias. Ben, a verdade é que unha queda asombrada a veces cando escoita algunhas cousas, verdad? Porque neste país que se chama Galiza leva o Partido Popular gobernando dende o inicio da democracia ininterrumpidamente, exceto con un bipartito, 4 anos e outro goberno de 2, e as empresas fuxiron para Portugal gobernando o Partido Popular, e home, que se veñan a dar conta agora depois de 40 anos de democracia gobernando sempre o Partido Popular na Xunta de Galicia con gobernos do Partido Popular do señor Feijóo, e que foi cando Portugal foi capaz de ter un plan para empresarial para Portugal, un ministerio teñen, un ministerio para simplificar o procedimento administrativo, e que veñan agora a darse conta de que vostedes o fixeron moi mal e aproben unha lei neste momento, despois de anos e anos e anos de permitir que as empresas fuxan fora de Galicia e que nos quera dar leccións, pois a verdad que un queda cando menos asombrado e sorprendido. Mire, para que quede claro tamén, señora Muñoz, xa sabemos que a dereita, os conservadores, nunca entenden que a única forma de redistribuir a riqueza son os tributos, son os impostos. É a política fiscal progresiva, é a que fai que se poida redistribuir. Vostedes, como non creen na redistribución, pois teñen ese mantra de baixar os impostos, que significa que habería menos recursos para a sanidade, para a dependencia, para a educación, para a igualdade, para as infraestructuras. E ese mantra, pois claro, que quere? Vostede seguramente sigue a liña económica de Chicago, e eu sigo a de Keynes, e aí hai unhas pequenas diferencias. Sometemos esta moción. Moción do Grupo Provincial Mixto, Coalición Electoral SON, en relación coa proposición de lei de fomento da ampliación de iniciativas empresariais en Galicia. Votos a favor de esta moción. Votos en contra. Queda aprobada por 14 votos a favor e 11, perdón, 14 votos en contra e 11 a favor. Queda rexeitada, polo tanto. Somos 14, ¿no? 13 máis un 14, ¿no? Perdón, a favor, sí, a favor. Perdón, señor Jácome, a favor. 11 en contra, por lo tanto, queda aprobada. No punto 13 había asuntos fuera de orden do día, non hai. Pasamos a parte de información e control. No punto 14, dar conta do informe de intervención do período medio de pago a proveedores correspondente ao mes de outubro de 2017. Observacións. Simplemente neste punto eu querría sinalar que dende o informe elaborado, o último informe do Ministerio de Economía e Facenda, Deputación de Pontevedra e Administración Local,
que antes paga a proveedores, me parece que unha obriga a facelo, pero tamén quero mostrar a miña satisfacción de que isto sexa así. No punto 15, dar conta das resolucións presidenciais, observacións, queda dada conta. No punto 16, rogos e preguntas. Pois, señor Alén, é que está... Non cambiaron todavía os nomes, así que discúlpeme, ten vostede a palabra. Señora presidenta, gracias polas súas palabras aos meus veciños de Covelo, Plachedo, Ayuntamiento da Lama, porque ao mellor algún diputado non sabe, equivócase, Covelo con o Ayuntamiento de Covelo. Me oyes agora? Sí. Agradecer as súas palabras aos meus veciños de Covelo, Plachedo, e que conte con o Concello da Lama para este tema. E dicir que a Lama, porque algún diputado mellor non conoce a Lama, equivócase co Covelo de outro ayuntamiento. Sin máis nada, conte con nós para ese tema, porque a verdad que Manuel Barreiro Cabanelas foi un personaje para esta provincia e queremos tamén recuperar ese espacio. Estamos dispuestos a caguer, xa falei con usted na vez que me recibeu, entonces quero facer ese ruego. Non sempre contamos cos alcaldes que son os lexítimos gobernantes dos seus concellos, porque así o decidiron, as cuestións que se nos teñen solicitado, nas que podemos apoiar, o vamos a decir, eu tamén lle pido a vostede que reclamemos conxuntamente a Xunta de Galicia que é a competente que actúe neste proxecto tan importante para Lama, que realmente era obxectivo dos veciños que viñeron a comparecer, porque a Xunta de Galicia non está cumprindo coas súas competencias e obrigas. Todo aquilo que nos poidamos facer, o imos facer con vostede, consultando con vostede, faltaría máis. Vostede é o alcalde e o representante lexítimo do seu goberno, non teña ninguna dúbida. Señora Muñoz, ten a palabra. Gracias, presidenta. Quería hacer un ruego y una pregunta. En primer lugar, el ruego sería pedir a este gobierno provincial que permitiera que los diputados pudiéramos utilizar, como se hacía antes, que estaba abierto para todos los diputados, independientemente de si estaban en el gobierno o no, la sede local de la Diputación de Pontevedra en Vigo para utilizar la sala de prensa, para poder allí hacer ruedas de prensa, porque bueno, hemos tenido alguna dificultad en el pasado. Y viendo que ya se está activando la utilización y que ayer mismo la presidenta la utilizó, pues queríamos rogar que también pudiéramos los diputados del Partido Popular utilizar esa sede de Vigo para dar ruedas de prensa. Vale. Es el ruego. Sí. Pregúntame. Sí, la pregunta. Bueno, como saben, en la entidad local menor de Bembrive se está viviendo una situación absolutamente excepcional. En este momento carecen de secretario e interventor y por tanto, porque pidió excedencia en tan solo 6 meses, la que estaba, la habilitada nacional que estaba. La Xunta de Galicia ha comunicado al colegio de secretarios e interventores esta vacante para que sea cubierta por un habilitado nacional, pero lamentablemente, y teniendo en cuenta la situación que en este momento se vive en la pedanía, no hay ningún habilitado nacional que de momento quiera y tiene siempre que ser con el consentimiento del habilitado nacional que se cubra. Y en este momento pues está regulado que en estos casos excepcionales, absolutamente excepcionales, sea la Diputación de Pontevedra la competente para enviar de forma excepcional un habilitado. Y digo esto porque, en este caso hay empleados de la entidad local menor que en este momento tienen miedo de no cobrar sus nóminas a fin de mes por carecer de un secretario interventor. Por tanto, mi pregunta es si la Diputación de Pontevedra, ante la ausencia de habilitado, de interventor, o secretario que pueda fiscalizar, va a enviar de forma excepcional, como así contempla la normativa, un habilitado para permitir que este personal cobre su nómina a fin de mes. Muchas gracias. En lo que se refiere ao seu rogo, señora Muñoz, nunca usou a oposición a sede de Vigo para ter unha sala de prensa, nunca, todo o contrario. O que sí que ocurría que había unha porta que separaba a sede
da deputación da sede do Partido Popular, entonces era o mesmo todo, a sede da Deputación de Pontevedra en Vigo e a sede do Partido Popular era todo un gran espacio, unha porta que tapiaron uns días antes de perder a deputación. E xa lle digo que as sedes da Deputación de Pontevedra se usan como se establece no en todas as administracións. Non se me ocurriría a mí decirlle ao señor presidente da Xunta que me deixe dar roldas de prensa na sede do goberno da Xunta de Galicia, sabe vostede. Por lo tanto, non pretenda vostede montar líos de algo que sabe vostede que é simplemente para ver se facemos ruido. La sede local de Vigo a usa este goberno para xestionar como administración e, ademais, se lle ceden os locais a moitos colectivos para que poidan desenvolver as súas actuacións. No que se refire á entidad local menor de Bembrive, xa me sorprende a min que vostede nos pida a deputación, que somos unha entidade co recursos que temos, 156 millóns de euros, que nos prestemos uns servicios, cando vostede mesma me di que non o pode facer a Xunta de Galicia, que a Xunta de Galicia, que é a competente para habilitar e para poder dar respostas a estas situacións, non o pode facer, lle pida vostede a Deputación de Pontevedra. En todo caso, sí que lle digo que non se preocupe, nos imos ver si é posible, non é fácil, nos temos un interventor e un secretario tamén exclusivamente, por lo tanto, tampouco temos recursos suficientes para poder prestar esta petición que vostede nos fai, pero eu non me nego a estudiar a posibilidade de facelo. Así que o imos estudiar e, se é posible, pois o intentaremos facer. Pero xa lle digo que tamén, igual que lle ocurre a Xunta de Galicia, temos dificultades moi serias. Algo non funciona na administración do Estado e nas administracións autonómicas cando as entidades locais teñen unha carencia tan importante de interventores, de secretarios e de tesoreros. Algo se está facendo mal dende as administracións competentes. E, polo tanto, eu fago un chamamento tamén dende aquí a que as administracións competentes aproben medidas e toman decisións que permiten que as entidades locais, os concellos e as deputacións poidan ter recursos suficientes para poder prestar servicios tan importantes como de secretario e o de interventor. Así que tomo en conta a súa petición e estudiaremos. Ben, pois se non hai máis asuntos, se levanta a sesión.